Estoy haciendo un desastre. Muy buenas tardes. Esto es Mascotas de Nadie, en este lunes Asiago. Asiago algo. ¿Cómo le va, Gastón? ¿Cómo estás, tata? No me escucha. Uy, paraste con los auriculares cruzados. Este es hoy acá. venimos, hoy, así venimos, cruzados. Y este de acá. Ahora sí. ¿Cómo le va? Esperen, esperen. ¿Cómo le va? Ahora sí, ahora sí te escucho día bien. Todo bien, Tata Vos, ¿qué tal eh, eso? Eh, hermoso de verte, muy bien. Uy, para tengo el YouTube prendido con volumen. Uy, yo también. A ver, vamos, todo eh, silencio por si favor. Si no, vamos a entrar en un bucle infinito de, de todo, saludos que no van a terminar nunca. Y todo empeorará. Hola, hola, ¿Cómo hola, le va hola. a nuestro querido productor, a nuestro querido manejador de cámaras y a nuestro otro querido productor? ¿Cómo están? A nuestro... Efraín. Muy cansado para ser. No se lo... No, sé que lo... Fausto tiene algo contra la gente detrás de cámara, loco. Fausto nos discrimina sí. y nos silencia. Pero... Constantemente. ¿Cómo? Constantemente. Somos, Sufrimos del maltrato técnico y laboral del operador Fausto Lax. Así es el poder. Cuando uno tiene un poquito de poder... Lo corrompen. Encima no, es, no. es una mente joven, es más fácil de corromper. Yo quiero que Fausto tenga sus 30 segundos para defenderse. Por favor, Fausto. 30 segundos en el aire. Pasó tus 30 segundos, Fausto. No tenés defensa. El que tiene poder hace lo que quiere. Y sí. Porque la verdad no le podés decir a alguien con poder lo que tiene que hacer. Eh, el que tiene poder quiero, habla cuando quiero, quiero que de aquí en más, hasta que termine el programa, no le abras el micrófono a Efraín, Fausto. <laughs> Esa va a ser tu consigna <laughs> hasta las 8 de la noche. Eh, ¿Cómo estás, Tata? Muy bien. ¿Qué muy tal bien. este fin de semana? Piola, eh, movidito. ¿Qué me hiciste? La, me la pasé de joda. ¿Qué eh, hiciste? A ver, Fui Contame. tres días seguidos a, el, acá de un centro cultural que se llama Juan Veterani. Y... Me, me contaste fuera de aire yo lo acabo de conocer. O sea, sabía que había como una especie de remodelación, pero no sabía que ya era funcional. Hace mucho tiempo, Ajá. en realidad, bueno, lo remodelaron y en otra parte, porque el museo está, El museo. El, el centro cultural estaba un poquito más adelante. Queda cerca de las vías, entonces es una zona donde eh, la parte, digamos, como. El, el, las casitas donde está el claro, centro cultural no, es eh, 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 parte de lo que es. Eh, eh, lo, las ex extracciones de trenes, ferroviarios. Exactamente. Y ayeres. afuera tiene un esplanado, una cancha de básquet y todo el fin de semana, porque aquí en Tucumán eh, hay algo que se llama el septiembre eh, musical, entonces todo el mes, durante todos los días, to hay mucha propuesta musical. Y este fin de semana en ese lugar había eh, viernes y sábado de cumbia, que estuvo muy divertido. Y ayer domingo hubo eh, encuentro de anime o algo así, donde eh, tocó una banda que hizo intros de anime de todos los animes conocidos. Yo estaba como loca y... ¡Ella! La, ¡Ella! La... <laughs> este, así que, la, ¿alto fin de semana? Yo no soy mucho el anime, además de Dragon Ball intros así como que vos la... Caballero la de Zod... En realidad, Sanseya, eh, me sé la de Dragon Slayer, eh, que en japonés entonces no me la sé porque hago... cuatu tu, no sé. Pero, o sea, tenés que ser muy fandom de anime o si la pones al aire yo la puedo sacar igual a este de Caballero de Zodíaco. No o sé. Sea, porque La verdad que me Ball... haces una pregunta sobre tu conocimiento. Pero es que Dragon Ball es básicamente universal. Vos se la ponés a cualquiera y saben que es Dragon Ball. Dragon Ball, Ball tiene como 5 o 6 intros. Sí, de La, 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 sabes a la todas. Dragon Ball Común, la de Dragon Ball Z, la de Dragon, Dragon Ball Z. Dragon Ball Común. La está verdad, bien, Ball. está bien, es una buena apreciación. Bien. Banco, Banco, eh, Dragon Ball La de Dragon Ball Común es mi preferida. De, de, de las de El Dragon Ball. Vamos Boles. a buscar una nube voladora. Vamos a viajar. ¿La cuál? Chala, esa Dragon Ball Z. Claro, esa no, es icónica. Cortalo. Sí, eh, me sé la de Senseiya y en España la de España y la de no, México. De esa es no la de España. Universo. Al triunfar el Ay, yo ¿Sí? aprendí, Pero a mí me gusta y... la, de, la de Latina, porque esa es de España. Eh, de Amo Magic King hizo todo mal. Yo aprendí astrología <laughs> gracias a A los, los caballeros de sodio. Sea, vos me pedías a mí decirme, por ejemplo, el noveno, el noveno siglo, yo tengo que empezar a acordarme los nombres de caballeros de oro. Y para decirte, el me noveno. Gusta. Capricornio. Yo creo que eh, es un gran aporte lo que hizo los caballeros del zodíaco a la astrología universal. Estoy totalmente desorientado con lo que hizo. Sailor están Moon también Pero me la sé. Soy Sailor Anime. Senseiya. Cada vez que empieza solo de guitarra. Que no, 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 no peguen tiempo. Eh, está, está mal armada la canción. No, el mejor de esa serie es ese que empieza con el solo de guitarra. Esa, Senseiya. No, 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 hay otra. Que está, na, 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 Mirá, la gente está cantando. Qué, cómo amo a la gente sí, que le gusta la niña. totalmente. Eh, bueno, cantaron Sailor Moon, cantaron, terminaron con la de Pokémon, claramente. Eh, Digimon es buena. Digimon es... Sí, cantaron. La de... La de cantaron. La de, dos sí, de Digimon. Digimon es tremenda. Es más, esa canción es apta para ser una canción romántica. La de, la de, la de Pokémon es la que dice... Hay que atraparlos todos ¿Cómo es? atraparlos ya Siempre el mejor Mejor, mejor que, que nadie más, más. Pokémon, Atraparlos mi meta es Entrenarlos, es mi, entrenarlos idea. mi idea claro, Qué sí, lindo Pokémon, esto buenísimo. El final de Bulma Es buenísimo también El de Tan 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 De amores Pero es buenísimo Tan 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 ¿El de Bulma tiene un ending Un final Una canción del final del episodio Que es así como melancólica Que ella está la Cantana, a, descubrir. A, mí que, a mí la que siempre me rompe el no corazón, rompe corazón es cuando termina Dragon Ball GT Ajá. y se va a Goku en la nube hecho chiquito ah, en, el dragón, en el dragón, Porque el dragón y ingen... le ponen la, una canción re triste ¿Sí? y se, ay, bueno, te rompe la La mayoría de los animes tiene esta cosa de eh, ayer cantaban Uy, las introductoras perdón Beta X, Beta X sí, claro, sí. Eh, bueno, no, no cantaron tampoco Beta X eh, eh, lo que tiene el, eh, ayer cantaban las intros y los endings y es muy graciosa porque las intros son todas así y los endings son la, 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 lloremos todos. entonces era buenísimo el, el intercambio de, de energético emo emocional y qué onda música, o sea sonoramente, cómo es mucha gente, eran Había cuatro, mucha cinco. gente, no, eh, una banda es una orquesta como sí. de cinco teclados, un bajo, eh, 88, una batería. Letras blancas 88 y ocho letras blancas. Los descubrí ayer. Tecla, teclas blancas y negras. Por Algo 3, así. Tremendo. Gran y, banda, gran orquesta cobra, de anime. Es una y además están haciendo todo, un, eh, están preparando para el, cuando salimos campeones a hacer un show de en homenaje a todas las canciones de los mundiales para festejar el año Mirá. de ser campeones mundiales. Eh, muy bien, muy, me la pasé re bien. ¿Y vos qué onda tu fin eh, Uy, ¿qué hice mi fin El mío también fue mucha música. El día ¿Vos, vi... ¿Vos, vos vivís de joda? Es decir. No, es que a mí me gusta mucho la, eh, ir a eventos musicales y cultura de los fines de semana. Sí. El viernes me fui a Tafí Viejo, que es una ciudad, para los que no conocen, los que nos están viendo de otro lugar en no es Tucumán, es una ciudad que está a unos 15, 20 kilómetros de San Miguel. Aquí no a la Fiesta Nacional de Limón, porque Tafí Viejo es la capital nacional de Limón. Es eh, un festival de folclore donde estuvo Luciano Pereira, estuvo Nico Galleguillo, que lo vi desde afuera. Ajá. En realidad lo escuché desde afuera, porque claro. estábamos tomando algo. Estaba eh, haciendo la Valdez. previa. Claro, estuvo la Delio Valdés después eh, ah, de Luciano. La, el viernes estuvo la Delio. Y estuvo. Eh, ¿Quién se Los Tequis. Claro. Que estuvo tremendo. Eh, vos sabés que me pasó, pasó algo muy curioso: que en la Delio yo hablo con gente que fue de distintas edades y hay algunos que me dicen que estuvo tremendo y otros que me dicen que les aburrió y hasta dijeron como. Como que silbaron. ¿Los más jóvenes? Eh, mezclado. O ¿Qué sea, ha pasado? ¿Por qué? Pasa que creo que hay como un concepto de que todos creemos que la Delio siempre canta a la chica, que no me acuerdo su nombre. Ah, era la, por desconocimiento la que era, de la banda. La que era integrante de Bandanas. Y pero boom, en realidad ellos son boom. cuatro cantantes. Y y, oh, Entonces ellas son como que, que van cambiando. Son cuatro cantantes, tres cantantes. Entonces uno canta a uno. Es una super orquesta. Pero suenan tremendo. O sea suenan son, tremendo. Yo llegué a contar, no sé si 16 personas arriba del escenario. Fue una locura. Y como que... Como ella es muy conocida por las versiones más conocidas de las canciones, claro. la, son con ella cantando, cuando ella se baja del escenario... La gente abuchea. No es como que abuche, es como que diciendo, che, subime a la cantante. Es como que A la digas, única que conozco. Es como que me diga que se baja Luciano Pereira en el show de Luciano Pereira, como que se va del escenario. Claro. Entonces, pero en realidad ellos tienen como distintos cantantes, entonces... Eh, no sé si es como desconocimiento o capaz la el de ellos tienen que empezar a focalizar más en hacer conocido a todas sus voces. Claro, claro. Pero a mí me encantó el show. Yo la primera vez que lo veo. Ah, mira Y la gente terminaba bailando, o sea, con desconocidos. Porque es tipo, dentro de lo que es un festival de folclore. Claro. Que después vos, vos bailás, se arma chacareras y, y qué sé yo. Igual no fue tan eh, de chacareras el viernes. Mirá, me parece no. que fue más el sábado que fue el eh, chaqueño, el chaqueño y otra gente, eh, claro. Pero la gente El baila... no es mucha chacarera tampoco. No, es más fiesta, Chayer Riojana, tempirá, sí pero estuvo muy lindo. Estuvo, li estuvo muy lindo. Y el sábado me fui eh, con nuestro productor y con otros amigos al Norte Rock. Ajá. Que fue aquí en... Ah, que vino Nicky Nicole Z, 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 Z. ¿Qué oh, Z, 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 Z. Voy, no a ser, eh, voy a ser muy polémico. Oh, no le gustó a Nicky Nicol. De... Ya quiere otro viral. Por supuesto que a Fausto le gustó con la edad que tiene. 15. No, es increíble. Por supuesto. No, es supuesto escúchame Fausto. Apagale mira, el micrófono, te Fausto, dijimos. mírame la cara y dice que Nicky Nicole cantó más de un minuto 20 cada una de sus canciones. Decía dos palabras la canción y sonaba una, voz, vos, una grabación. Disculpa, que vos no sepas entender los nuevos shows musicales, no es culpa de Nicky Nicole. Una porra. Uh, so, es, 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 es el Pautor, nuevo estilo musical necesito que se tu, viene. Su, tu objetividad. Igual, igual, perdón, Va. me gustó que esté Nicky en el medio porque es como disfruté las pastillas, me relajé y tomé una. Poné, ponete con en Nicole. cámara si vas a bardear a Nicky Nicole, por favor. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Ponedaba las pastillas del abuelo primero. Entonces, yo. Bueno, es que uh, Maggie Sala está haciendo acá una denuncia popular. Queremos saludar al chat, que la verdad no le dimos ni pelota, pobre gente. A Chicoipa, a Maggie, ¿quién más está? A Guzmán Cuervo, a, a Sebastián Gubar. Fernández. Sí, eh. a eh, uno que tiene John's Beat, que no le sé pronunciar. Sebastián, Fer Sebastián Fernández que me marca los horarios más que mi jefe. Sí, no, 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 nos hace marcar tarjeta en YouTube. Eh, Sebastián Fernández dice, ya son las 8, las 18, 2. <laughs> <dos. ríe> ¿Dónde están? Eh, bueno, Maggie acá, saludo a Chico y para toda la gente del chat, eh, dice, yo también fui Gastón y Efraín, no voy a decir lo que dice, borracho, borracho no me presentó. Pero o sea, primero. ¿Con primero, quién para, no? No entiendo con ¿A quién. ¿A, a vos y a, te a te él. una cosa, Gatón. Porque yo no, no sé no en qué momento la Maggie tiene una obsesión con que yo te presente a vos. Sí. No entiendo. Ah. Tenés más levante me, de que estás no. acá. Cuando yo me la crucé a la Magui, pues sí. yo no estaba con vos. Entonces yo no tenía forma de agarrar y decirle, "Ah, mirá, Magui". Claro, pero vos Gatón. nunca nunca me dijiste que, que estaba Ella Esta, no me lo dijo, ¿no? Ella ah, no me dijo explícitamente, "Che, está acá una acá, presentame". No, no, para para para, apaga el micrófono. Hay algo, yo tengo una pelusa, no sé qué. hay algo que se más cordialidad. Entonces, cuando vos eh, tenés a dos personas que no, no se conocen. No, no, no estaba Gastón al lado mío en el momento. Yo estaba en otro. O sea, Gastón estaba en otro. Cordialidad, lugar. Efraín. No, ah, sí, me voy a poner a buscar a Gastón en todo el predio entre mil personas. Y debe haber andado por ahí. O sea, eh, ¿Qué eh, día le? De? Debe haber estado bardeando la Nick Nicole. Yo no. No, a mí me gustó el show. O sea, no lo disfruté. Lo... Lo ¿A quién ah. es el que lo el show de Nick Nicole? No, o sea, eh, que... Fausto, del 1 al 10, puntaje para Nick Nicole: 8. Uh, bueno, bueno. Comparto. Bueno. Eh, Efraín, ¿cuántos, ¿cuántos Nicky Nicoles A, Nico, a Nicky Nicole. Sí. Mira, yo voy a decir una cosa, yo que tenía mucha expectativa, porque claro. para mí es la mejor artista femenina de la escena urbana. Bien. Y con tanta colaboración. al tanta, micrófono, perdón, dice. Con tanta colaboración grabada que cantó antes que temas propios completos de ella. Ah, hizo de como decepción? mucho cover. ¿Hizo? No, ella tiene muchas colaboraciones. Claro, pero ¿qué pasa? Canciones. Las colaboraciones las ah. cantaba ellos, un minuto 20 de la canción, que él tocaba ella. Sos muy exigentes. Pero es que eso, este tiene muchos temas propios, completos, muy buenos. No entiendo por claro. qué no hizo esos. Tiene, entonces, tiene una voz tremenda, Nicky entonces, Nicole. Claro, tiene, o sea, yo creo que el único chico, momento falta. que disfruté de Nicky Nicole fue cuando cantó Plegarias, que debe haber sido el único tema de canto completo. No, ah, se lo sabe no, a todos. La, 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 sí, está, la, está, la está, está hateando mucho. La está hateando uh, mucho. No, que yo tenía mucha fe bueno, a ver, volvamos a otra. ¿Y qué más tocó? El, Porque era, era, había una banda de cosas eh, estuvo. Ese. La, estuvieron bandas tucumanas antes. Estuvo. Ay, no, siempre lo pronuncio mal. trío de Vultures. vultures Sí, trío. Eh, vultures. Estuvo Lisley Play. Lizzie Plate. Plate. y estuvo y Alem. Alem. Lizzie Plate. Lizzie Plate, no sé. Ah, bueno. oh, Lizzie Plate. Eh, de Ruth. De, de Lizzie Plate. Y, y, bueno, y estuvo Alem. Alem. The Pastige of the Grandfather. Claro. claro. The, the Pastige Nicky Nicole. <laughs> y La Vela Puerca. No sé cómo se dice. De, de La Vela. No sé cómo se dice Vela en inglés. No sé cómo se dice Puerca. De candle, candle. 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 Y Puerco. De Pig Candle. De Pig Candle. La Vela estuvo muy, pero muy bien. Estuvo. ¿Vos sos muy de... fanático? No, pero sí, pero además yo esperaba, no sé que, yo esperaba que el, el enano esté como el enano del cantante de la vela. Ah, si Ajá, que, eh, mi amigo. Yo si esperaba que esté como un poco ya o sea, venido abajo por la edad, por además por el último show que tuvo en Tucumán no fue tan bueno. Él... ¿Qué hijo de puto puta Y te Por te ahí tenía una diarrea. Y ahora, y ahora la rompió toda. Bueno, la rompió toda. Quiero, quiero aprovechar... Quiero aprovechar este momento de Efraín hablando de la vela puerca. Para denunciar una decepción de mi grupo de amigos, incluidas Efraín, salido del festival del Norte Rock. Sí. En, aquí en Tucumán hay un pub muy relacionado a la cultura del rock, sí. donde van las bandas. Y cuando salimos les del dije, under de los under. les dije, vamos a este bar porque los vamos a encontrar. Y ellos cansados me dijeron no. ¿Cuántos años tiene esta gente? 25 a no, 27. años imperdonable. A dónde, a los 25 ¿a dónde años te has fueron cansado? las bandas después del festival a este bar? E ibas a tener la posibilidad ¿Y de te una Ayer consulta, fueron, de charlar con bella, ellos, de, de, de tomar el una dolor. cerveza, de compartir espacio. No 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 te no te no, no te excusé, no pasada pasada viernes, Ahora no te yo excusé. tengo una consulta y ¿por qué no te mandaste solo? No, Vos no. no, necesitas de la masa. Guys. Necesito Necesita una pierna. Necesito. Una pierna. Una pierna necesito. Aquí nos cuenta Guzbar Cuervo, que sí. la Delio es una cooperativa. Creo que tiene que ver con eso, que no hay un solo cantante, que genial la Delio. Eh, sí, es verdad, es una cooperativa musical. Claro. Eh, es tremenda la forma de organización que tiene, más allá de, de la música y de todo lo demás, claro. de organizarse como grupo y de, y de manera eco, eh, económica. Eh, y eso fue mi fin de semana. Y el domingo de la noche me fui a comer con unos amigos a una feria de Full Tracks que hay acá. Ajá. Así que también. La... Bárbaro, bien. Sí. Eh, eh, yo el sábado vi a nuestra Delio, según yo, que es la plazoleta Orquesta, la, or la Orquesta la Star. All Star. Eh, Y quiero mandarle un beso a Junior Clarinete que me eh, me pidió un favor, que fue que él iba a bajar y yo tenía que medio que ayudarlo a hacer un trencito y hicimos un trencito, hicimos un trencito enorme con Junior, este, así que. Me a eso. Ahí ¿En la en el centro? En el, en el Juan Veterán, yeah. este, que era eh, sábado, viernes y sábado de cumbia. El sábado tocó el eh, mate cocido y otras bandas y la plazoleta. La plazoleta cerraba. Hicimos el tren más grande de todo el Juan Veterán con Junior El, el tren Adelante. más grande de Tucumán. Sí, eh, ahí en donde pasan los trenes encima. Eh, qué ironía. Eh, tata, a pesar de nuestro fin de semana, hoy tenemos eh, oh, un programa no. al que tenemos que presentar. ¿De qué vamos a hablar? Primero, no sé. vamos a hablar con Pino. Quiero llorar. Pino en Lugares. Llorar. Pino en lugares para hablar de lo que pasó ayer en Chaco, con la victoria sí. de juntos por el cambio, el el, la derrota de Capitán Itch. Sí. Eh, Pino, bueno, vamos a estar hablando con, con nuestro especialista, a quien ya queremos que vuelva, que esté acá. Queríamos sacar a alguien de Chaco, pero están de luto. Vamos a sacar un tucumano en Buenos Aires. Claro, vamos, exactamente. Queríamos sacar a alguien en Chaco, pero vamos a sacar un tucumano en Buenos Aires. Eh, después vamos a hablar con Carlos Garmendia, que es abogado sí. de la Fundación María de Los Ángeles. Eh, fundación que eh, lidera, preside Susana Trimarco, Trimarco, mamá de Marita Verón, eh, porque hace poco volvió a ser noticia. Sí, bueno, una chica que fue eh, desapar eh, secuestrada. Secuestrada, secuestrada, desaparecida en el 2003, que tiene. 2000, hay, hubo, 2002 me parece. 2002, 2002 es 2002. verdad. 2002, en abril de 2002, eh, bueno, este, hubo, hubo dos juicios. Hay gente detenida, pero bueno, en estos meses saltaron un par de pruebas ahí, este, claro, bastante... siempre o sea, siempre se dijo que Marita Verón eh, tuvo como un periplo en toda la Argentina y por fuera de la Argentina, como víctima de la trata de personas. Sí. Y evidentemente las pruebas que saltaron en este último tiempo. Eh, demostrarían que no llegó a ser víctima de trata de personas porque no, la asignaron a no antes. no no sí 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 llegó ah, por, a ser trata claro, de personas no de... sí llegó a la Rioja claro pero claro. de la Rioja se la trajo bueno igual no, hoy lo, 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 lo va a explicar Carlos Garmendia cuáles son los avances de la investigación no nos adelantemos y después vamos a hacer nuestro recorrido por el norte grande exactamente le quiero mandar un beso a Marina y dice acá Mariana Natalia a ver si le damos un, al botón de me gusta en YouTube pónganse las pilas me gusta Hernón no siguen sí, a Gelatina en YouTube lo siguen en Twitch pueden aportar en gelatina.com.ar pueden el, seguir al bunker, el pueden Búnker pueden eh, mascotas de nadie ven la programación de bunk, del Búnker todo sigan no no me gusta todo compartan comenten y todas estas cosas que hace que el algoritmo nos ame tiempo de intro tiempo de intro tiempo de intro, ¿Tiempo de intro? Un, dos tres un dos Volvimos. Volvimos. Eh, bueno, se terminaron las canciones. No more canciones. No more, Ya ah, no vamos a cantar más. Ya está. No, sí, suficiente ladrada no, no, por está, 20 ya minutos, 25 minutos. Se fue mucha gente. Ya, ya, si quieren que sigamos, paguen. Eran o sea, 200 mil personas que nos estaban viendo, empezamos a cantar y quedaron 5. Claro, avís, avísennos si quieren que cantemos, ponemos fecha en un teatro y nos pagan una entrada. Tampoco ah, es un servicio que lo vamos a hacer gratis. Eh, se terminó la alegría también. Sí. Vamos a, nos vamos a conectar con No, ¿cómo decís se terminó la alegría porque vamos a hablar con no, Pino? No, por, el, ¿eh, por el lo Pino? que vamos a hablar con Pino. ¿Eh, Pino. Pino es la única alegría de esta llamada. Lo único. Ay, ahí el tutu. Nos avisaron que Llegó Pino el... dice, se está peinando el flequillo y ahora le decimos Hola Pino. Para un segundito, ¿qué? ah no, todavía no. Hola. Hola Alberto. Perdón, que estaba ahí eh, tratando de acomodarme todavía, ustedes me están llamando. Muy ah, rápido. bueno, querés que... Eh, hacernos el, alargar algo así. Ah, ¿qué, qué escudo? Estaba tratando de armar el setup y ustedes ya me llamaron. Así somos, ansiosos, porque te extrañamos, tonto. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Alberto? ¿Cómo andás vos? Bien, bien, estoy acá en el Partido Justicialista Nacional. Mira. Eh, ¿Qué andas haciendo por, por tus pagos? Nada, tenemos una reunióncita enseguida, entonces estoy acá aprovechando eh, la previa y conectándome con ustedes. Eh, en un día difícil, un día casi... Qué, minutos, ¿Qué día difícil completo. levantarse hoy, ¿no? Qué difícil, bueno, eh, me, me imagino que los compañeros y compañeras de Chaco debe ser mucho más complejo, No. Pero bueno, el norte grande eh, ha sufrido una derrota interesante en este sentido porque Coqui eh, es uno de los referentes del norte y la verdad que... Esta situación eh, complica o llama la atención en vista de lo que viene. ¿no? Le, le contemos a la gente que estamos hablando de que ayer en Chaco hubo elecciones y. A eh, pesar que ya habían introducido. Ya, sí. ya. Estamos tan no, ansiosos no de verte que no dijimos nada. A nosotros no. no, a Capitanich. Uh, uh, uh. ¡Qué duro! Pero fue muy buen chiste. <laughs> la es que estábamos chiste. boludeando y no lo entendimos. <risa> claro. <laughs> estábamos <laughs> <estamos> procesando <laughs> la info. Gran chiste. Eh, te manda saludo Mariana Natalia te dice Hola Pino. Eh, o oh, la gente. Bueno. Eh, in, Nada de eso. Tata. que y ayer perdió el peronismo que venía gobernando Chaco hace muchos años. Eh, Die, creo que desde los 16 años. 16 años. Y este, bueno, una, eh, hoy escuchaba que decían la, la primera verdadera elección ganada por el bullrichismo, si se podría decir. Exactamente. Porque en realidad, medio que había también una interna ahí entre. entre seguramente vos lo vamos a explicar mejor entre la Unión Cívica Radical y, la, y el Bullrichismo con otra parte de la Unión Cívica Radical este bueno y perdimos perdimos Chaco eh, sí eh, eso que decís es importante porque no solamente en términos puntuales de la interna chaqueña sino también en la interna nacional que bueno ya ganó Bullrich en, en, en las pasos eh, pero bueno, hay intereses en disputa abajo también, en todos lados. Pero este, el gran ganador, además de estero de que es el nuevo gobernador electo de Chaco, es eh, Gustavo Valdés. Claro. Eh, Valdés, no sé si Gustavo ya se me confundió. Sí, sí, sí. Bien. No sé decir si era Gerardo, pero Gerardo es Morales Claro <laughs> eh, Gustavo Valdés eh, fue el gran ganador porque fue quien más apostó digamos, a construir ahí en Chaco y en Resistencia sobre todo una inserción de Juntos por el Cambio Recuerden, Chaco y Corrientes Resistencia y Corrientes están a un puente de distancia sí, sí, entonces, toque. Como, El contraste eh, que se buscaba hacer entre una ciudad y otra entre una provincia y otra, siempre fue como un caballito de batalla y nada, en términos de eh, lectura nacional, eh, obviamente que preocupa, preocupa, pero también eh, da cuentas claras de lo distinta que es la elección nacional de la provincial. Nuevamente, eh, el Frente de Libertad avanza. Eh, saca menos del 5%, creo que 4,2%. Pero eh, eh. tengo entendido que la gente de Libertad Avanza eh, de, de Miley salió a decir que ellos no, ten, no, no estaban presentando a nadie, digamos, como que no, no, no se sentían se representados por sus representantes. Está la placa del. De, ya lo vamos a ver con, ahí con, para ver los resultados, pero creo que lo que Pino marca es eh, muy. O sea, está bien el análisis, porque la elección de Chaco explica la elección de Chaco. O sea, es sí. como la elección de Santa Fe, no. explica la elección de Santa Fe, lo que pueda pasar en Tucumán, explica la elección de Tucumán. No Pero hay no que caer en llevar... el mismo error prepaso de sí. nacionalizar las elecciones provinciales. Totalmente. Y en ese sentido, por ahí, la esperanza que teníamos, por lo menos, que esto de llegar al balotaje, ¿viste? Bueno, sí. eh, Pero... el que el coqui no llegue al balotaje hace que hoy todos tengamos miedo de que eh, nuestro candidato no llegue al balotaje. Porque si ocurre una, en términos concretos, en, la, en las elecciones paso, no, llegaba, no había balotaje eh, con los resultados que había y con estos resultados termina habiendo un balotaje por un punto y medio, porque más del 45% ya le permitía eh, ganar en primera vuelta. Claro entonces eh, por eso se explica digamos que no hacía falta los 10 puntos de diferencia porque más del 45 o sea 45 más un voto 25 más un voto ya le daba el triunfo en primera vuelta claro así bueno que, aquí nos, es, nos están desarmando el estudio el a patadas estudio, básicamente de la producción perdón hubo un problema <laughs> sí, técnico algo de fondo eh, sí, se escuchaba un poquito pero yo estaba ignorando así como no, bueno, fingimos es, de men si seguimos lo que sí me gustaría como comentar es que vemos que eh, ya pasando al ámbito totalmente nacional y en sí. términos de cómo se, se reconfigura el panorama es que massa logró salir de la agenda de Miley. claro que eso sí es importante digamos porque y cómo sale de la agenda de Miley? sale con política pública con medidas con juego de, de medidas de medidas, esto del IVA. Hoy Nico eh, Goodman hizo un chiste así como bucaque que de medidas, le dijo a, a, a la campaña de masa. Y bueno, eso es importante porque nos da eh, de nuevo eh, a los peronistas la retórica, o sea, nos da de nuevo el eje de la palabra y ya no estamos hablando de dolarización. O sea, que Bien. me parece sí, importante. Que vos lo habías dicho la última vez que hablamos eso, de cómo eh, la gente de Miley eh, estaba... Eh, eh, llevando la línea argumental de toda la campaña y bueno, en masa la, la, la le, le retrucó, digamos, el, el cambió eh, el... Eh. En términos efectivos, eh, en términos concretos fue efectiva, la, 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 las medidas en términos discursivos también fueron importantes y ahora eh, hoy ya se relanzó la nueva estética, es un MASA con camisa blanca, con un azul. Eh, un poco más distinto que el frente de todos, con unas pequeñas detalles en verde. Ya de a poco van ahí viendo las nuevas gráficas, Ajá. pero hubo un refresh claro. de, de lo que fue la elección de Las Paso. Eh, que venía la con boleta. una línea muy parecida a la de las elecciones anteriores. Eh, cambiaron claro. el, eh, digamos, el solcito antes, eran dos círculos tipo escarapela y después pasó a ser como una florcita, una cosa, pero no, no, no se alejaba mucho de la línea, por lo menos cromática. No, ahora como que ha virado hacia eso, como un celeste un poco más apagado, con un verdecito. Y además eh, de esto, un masa sin saco, un masa sin corbata, digamos, un masa más. Más Néstor. Más, sí, no sé si no, no quiero llevar tanto, pero bueno. De <laughs> otro eh, rato se le <laughs> el ojito más así. No, y, eh, y además con esto de las medidas, yo. Eh, lo de la... Lo de la, el impuesto a las ganancias era como algo que Massa ya venía planteando sí. desde antes, sí. creo que en un momento lo dijo que lo habló con Alberto cuando asumió, eh, lo chicanearon desde junto por el cambio diciendo me bueno, hacelo eso. ahora, y lo hizo. Es como eso que fue les, muy bueno. les dio el cebo para que para que salten desde los distintos partidos políticos, y cuando dijeron, bueno, vos me apuras, te lo no, es, te traigo me, el. Me parece que, que le salió muy bien esa jugada. Muy bien. Eso cuando sea presidente lo voy a sacar, hazlo ahora, te votamos, dale, lo hago ahora y ahora no te votamos. Es como que los expuso tremendamente, eh, sobre todo a gente que hizo campaña eh, hace ocho años atrás haciendo campaña de que iban a hacerlo ellos y terminaban claro, pagando eh, más gente, digamos, el, fue peor. Exactamente, cambió mucho. Eh, bueno, Macri decía así, vamos a sacar el impuesto y terminó duplicando la cantidad de gente que entraba al impuesto a la ganancia y ahora es un virtual, sacamos el impuesto, como que lo transformó en un impuesto a la fortuna por así decirlo, porque claro. como que cambió la lógica porque sacó a todos los trabajadores de, de clase media, digamos, que estaban ahí e incluso un poquito más también eh, de esa lógica eh, y bueno, después llegó una medida que para la clase media me parece que va a ser muy importante que es lo del retorno del IVA y también para las clases bajas, digamos, o sea, para los sectores más populares, entonces Re interesante lo que se viene. Los préstamos, lo que sigue... hay, hay es como una atracalada de cosas muy interesantes que, que están saliendo ahora. A mí me lo que me parece interesante desde la línea argumental discursiva y recuperar votos es eh, esta especie de concordancia discursiva que hay eh, desde la iglesia y los curas villeros eh, con el peronismo ante lo que es el ataque de Miley hacia el Papa. Eh, porque en las villas se perdieron, y en los barrios populares se perdieron muchos votos que suelen ser del peronismo, claro. eh, y los sacerdotes son referentes sí. en las villas. Entonces, que, que haya como esta unidad discursiva en pos de mantener de nuevo la esencia de la justicia social, algo que mi ley demoniza todo el tiempo, eh, sí. me parece que es sumamente interesante, y más, ya tiró varios guiños en eso. Se reunió con el padre, con Pepe Di Paola, que es referente de los culavilleros en Buenos Aires... Eh, hay como una también como una especie de, de a ver, no pierdamos esta este faro que es la justicia social que tantos años como que guió el proyecto nacional. Pues, convengamos que Massa eh, eh, su campaña Corra. actualmente es polarizar con ley y sus descabelladas propuestas, y medio que la ningunearon a la Bullrich, quedó así como eh, como que ya hay, eh, hay como una sensación de campaña de balotage, digamos, como si hoy fueran no, igual, dos candidatos. Eh, yo creo que al peronismo no le conviene eh, ir al escenario polarización plena porque bueno está la posibilidad de que se gane en primera vuelta claro. Entonces, nada me parece que hay que seguir jugando con el escenario de, de tercio tampoco le desinflemos tanto a Burlich claro. no, no, si bien se desinfla claro. sola eh, pero bueno, yo creo que el periodismo va a crecer, va a llegar un balotas y en, a partir de ahí vemos qué onda. Sí, el discurso eh. de ella es solamente destruir al kirchnerismo. No hace ninguna propuesta, no habla de nada. Eh, el, el spot de campaña que salió este fin de semana de ella solo habla de sacar al kirchnerismo, destruirlo. Cada vez que festeja a alguno de sus eh, gobernadores electos, eh, sí. su discurso es eliminar chau kirchnerismo. Es como que la parte propositiva se la dejó a, a milconián eh, porque ella no se sentía, o sea, no es el ambiente donde mejor se no mueve ni idea, el ámbito sí. de la economía. Eh, se la dejó a Melconian, que Melconian se parte cargo de la parte propositiva, y Bulgi se encargó de eh, ser la imagen de la dureza, ser la imagen eh, claro. como más rockstar. Bueno. Y, y ahora me... es que ve cómo se reconfigura. Igual eh, hay que mirar con atención lo que pasó en Chaco. Creo que Capitanich estuvo muy bien al salir reconocer temprano la la derrota sí, y, y, y y cómo el, lo dijo también cómo, me, claro, me cómo lo muy, transmitió me de una que, inteligencia emocional enorme la de Capitanich para salir me parece y que fue de lo mejor que vimos en, en términos políticos discursivos sí. a la hora de reconocer una derrota eh, durísima para, para una provincia tan peronista como Chaco pero bueno, en vista de lo que viene me parece muy importante que que, lo, que la discusión política ya no pase por eh, las propuestas ajenas, sino que tenga una, bien una lógica propia, entendiendo la complejidad de que eh, se gobierna, se ministro, el cambio de la lógica um, del IPC a un a una, algo semanal, eh, que trae una previsibilidad un poco más corta, que hace que los especuladores no tengan tanta tanta injerencia en eso, entonces va a haber como una dinámica distinta en este tiempo. Me parece que massa se está cuidando para, para evitar alguna corrida eh, en este tiempo. Me parece que el, que el hecho de que la gente ponga esa plata, como él dijo, en, en pesos que se compra en Argentina y no no lo ponga en el colchón eh, es fundamental para que esto no se no se vaya a la, a la mierda. Entonces nada, eh, contento por eso porque hemos logrado cambiar la discursiva y eso me da ánimo. Bien. Pero bueno, eh, tristes por lo que pasó el domingo. Ah, hay un análisis que dice que en realidad lo que pasó en Chaco fue el caso eh, de femicidio de Cecilia, que no, digamos, que termi digamos no, lo, lo, lo terminó de matar, digamos, al. al, al, al... Y ese claramente fue algo muy es más, incidente. Mar Marina dice acá, muy interesante, dice, juntos por el cambio, ganando elecciones, aprovechándose de una muerte, siempre necrofilicos digo, que asco, eh, pero bueno, sí, tiene, tiene y tuvo un peso muy grande, es más, la madre de ellas hizo campaña por el gobernador electo, y ayer... La campaña era que se vaya Coqui. Que se vaya o sea, sí. Es más, ella salió ayer a decir que ella siente que ella ganó la elección, porque ella le pedía a la gente que lo vote este perdón cómo se llama el gobernador electo rarísimo es zero sí zero zero entonces este bueno me parece que también es difícil hacer un análisis de si realmente qué pasó en Chaco no es lo que vos decías no podemos llevarlo a nivel nacional porque es muy específica esa la situación actual del peronismo en Chaco complicada compleja, muy compleja, sí, así y, que bueno y estaba, un poco así. Estaba leyendo también a, a algunos chicos, colegas de Chaco y mar, marcaban eh, una cosa que me parecía clave eh, que el peronismo fue dividido en Chaco, sí. el intendente actual que es Martínez de Resistencia no acuerda con Capitanich se abre y ahí van unos 35 mil votos que eran con los que Capitanich Podría hubiese al podido, no es que la transferencia es 100% pero podría haber llegado a pasar bueno también a un primer puesto también con otros referentes chaqueños el peronismo muy fuerte que se terminaron abriendo eh, y el, hubo... el, para mí la derrota más dura de Capitanich se da en Charata que sí. Charata es un pueblo importante del interior de Chaco sí. que es históricamente peronista y perdió esta elección el peronismo a la intendencia claro. que fue históricamente coquista y eso es uno de los lugares digamos con un buen caudal de votos que se pierde de manera sorpresiva eh, más allá de los detalles menores, obviamente la zona centro también perdió mucho, eh, ganó muy pocos circuitos en la capital, cerca de cinco circuitos de 20, o sea, eh, le fue bastante mal en el centro urbano y después, bueno, en, en algunos municipios que todos decían que el peronismo del interior, como en Tucumán, le daba el triunfo a Chaco, a Coqui, eh, terminó ahí no jugándole bien. Eh, así claro. que bueno, habrá que ver cómo se resuelven las otras provincias. Eh, Quedan cuatro. Hay cuatro por definir. Me parece que va a ser dos y dos en base a lo que queda. Eh, y va a quedar con mayoría de provincias... Eh, por casi un, un escenario de tercios también, ¿no? Me parece. Sí. Provincias de escenario... Creo que van a quedar nueve provincias peronistas. Claro, siete mira, ahí lo, ahí lo vamos a ver al mapa con Fausto. Eh, un mapa que hicieron los, los chicos de Corta. Eh, aquí bueno, lo tomamos en sus redes sociales, les agradecemos. Eh, ahí lo va a poner Fausto. ¿Cuáles son las... Provincias, cómo quedó configurado el mapa, cuáles fueron cambiando de signo político en estas elecciones y eh, cuáles son las que todavía faltan por votar. Mira, focalizándonos en el norte. ¡Qué eh, gran mapa! Sí, en, el, en Jujuy, por ejemplo, eh, bueno, ganó Junto por el Cambio, ya era una provincia Junto por el Cambio. En Salta ganó el partido de Sáenz, que está ligado al el el peronismo. El partido que se llama de Sáenz. El partido eh, ligado a Sergio Massa y al peronismo. En Tucumán también se mantiene el peronismo. En Santiago del Estero eh, no que no se vota para claro, gobernador. Este en Catamarca tiene Estamos que. Estamos esperando. Catamarca se vota junto con las nacionales. Ahí ganó Jalil en Las Paso y en teoría mantendría también la gobernación a favor del peronismo. En Formosa retuvo la gobernación Gildo Infrán y los cambios se dieron en Chaco que gobernaba el peronismo ahora será provincia de Juntos por el Cambio. En Santa Fe que perdió Perotti y ganó Puyaro en Córdoba, se mantiene la fuerza provincial de Eschiaretti eh, sí. en manos de Yar -Yora. Es, está, Estamos jugando a ver si sabe geografía. No, y ahí, y ahí estoy viendo en el norte, no sé si me falta ay ah, la Rioja. Me la la verdad, que mantuvimos. se queda con Quintela. No sí. sé si me faltó alguna el norte. Por lo menos, no, 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 ya no, más no. las litoraleñas que están más, más lejos. Qué loco, porque eh, en Entre Ríos lo más seguro es que eh, gane Juntos por el Cambio y va a quedar todo lo que sería más pero o menos En Entre Ríos ganó sí. el peronismo, por muy poquito, digamos, pero. Eh, claro. Está complejo, digamos. Ah, la, la puede, puede convertirse en azul Entre Ríos. Sí, está ahí eh, muy jugado, me parece que uh, va por un, ¡Vamos a ya. Pero este, va este, este, mapa también, este mapa también lo que demuestra es eh, lo importante que van a jugar las provincias que tienen gobiernos eh, provinciales, o sea, sí. fuerzas provinciales, perdón. Sí. De repente, bueno, porque fíjate que ahí está como 7 a 6, por así decirlo, el partido sí. que puede terminar o empatado o el peronismo junto por el cambio ganando por uno. Entonces, de repente diciendo, bueno, a ver, esta provincia que tiene una fuerza provincial... ¿Para quién tira más? ¿Con quién claro. podemos hacer una alianza? Como que. Como saben, es un teje, es una te suerte de Es que tira para. Perdón, no. Sí. Perdón, no, que te ponga así frame. Pero uh. está hablando de promedios. Y mira, mira lo que está viendo en el compu. A ver. ¿Se ve? Uy, no. el partido de boquitas. Promedios. Promedios. Sí, sí es como boca, mi hijo de adolescente. De datos, de estadísticas. <laughs> Eso Bien. no va a seguir, perdón. Gracias por la información, Mauro. No, y, y viendo el mapa también va a ser interesante, desde el 10 de diciembre, a quien le toque gobernar, eh, pues va a tener sí. un país eh, muy, muy, muy disuelto, digamos, la... no, hay, no hay una concentración de gobiernos a nivel territorial, ya o sea, sea que le toque a Massa, le toque a Bullrich y ni que hablar a Miley, que no va a tener ninguna provincia. Tengo entendido que es la primera vez desde la vuelta de la democracia que el peronismo tiene... Eh, tan pocas provincias eh, sí. estaba, gobernando. Estaba no tengo la data fresca de eso. Hoy, hoy lo escuché y dije, ah, mira, yo estaba tratando corroborar eso. Pero... Esta memoria, cuando vuelve la democracia, que gana Alfonsín en el 83, sí. si no hubo como una ola de gobiernos radicales, no me acuerdo cómo había quedado el mapa en esa dirección. Pero sí es histórico eh, la cantidad de... Otra otra elección compleja para el peronismo que no es momento de, de analizar. El peronismo está full viendo la página Promiedos, a ver cómo, <laughs> cómo le va si entra o no entra. <laughs> claro. eh, Totalmente, la mejor página de la historia. Eh, bueno, gracias chicos por esta conexión. Bueno, Espero eh, no, no te que tengan un hermoso más. programa, sé que tiene una alta entrevista enseguida. Se nos que... viene, sí, sí. Y esperamos que tengas una buena reunión, Pino. Sí, acá nos vamos a reunir con compañeros de 20 provincias, vamos a charlar un poco sobre cuestiones federales y el peronismo, así que nada. Eh, ¿Cómo te está, ver... te está yendo en la tarea que te tiene en Buenos Aires, en el curso que estás haciendo? Bien, ya estoy eh, cerca de terminar, así que ya es como en ese sprint final de finales y finales y finales, así que ahí, agotado, eh, pero bancando la parada. Eh, ¿Canchas que hayas visitado esta semana? ¿Partidos que hayas visto? Sí. Eh, tengo una invitación para ir a Ferro hoy a las 9. ¿Y Uy. llegas? No creo que llegue, estoy ah. ahí ajustado. Pero tengo unas ganas de ir. Puede Aunque sea que me a ¿Estás a muy lejos? Con el partido empezado. Porque yo eh, desconozco sí, del lugar. No en... sé con quién juega, la verdad, pero juega acá en la cancha de Ferro, en Caballito. Y ahí nos va a decir Fraín, ya que está con promiedos. A ver, Claro, o sea, sirva para al. El... El... Ferro eh, va a ser local ante Tristán Suárez a las 9 y 10. Ahí Partidas. Está. Contra el leche. Eh, buen partido, ¿eh? Partidas. No sé quién es, pero partidazo. Eh, con tal de ver fútbol. <laughs> me encanta así Para no hablamos de esto con Pino, ¿lo viste a Messi? Lo vi a Messi. ¿Qué la tal, es que ¿qué tal esa momento, experiencia canónica? Eh, estoy eh, todavía no nadado, lloré un montón cuando hizo el gol y me lo dedicó a mí y yo estaba muy feliz. <laughs> ¿Te, de, ¿Te dijo algo para que me digas? No, no me dijo nada para vos, tata, perdón. Salame, Sí Dice que tenés que pagar la entrada y sale con 100 mil <laughs> pesos para que vaya. Para que te dedique algo. <laughs> te dedique algo. Si no, no te dedica nada. Eh, tremendo, tremendo. Alberto. Bueno, te felicito, te, eso. Nos alegramos de mucho por vos. Un sueño cumplido. Bueno. Sí, la verdad, cumplí un sueño, así que agradecido de la gente que me ayudó para eso. Un saludo a Nico, que, que me gestiona la entrada. Un saludo, saludo para Nico. Nico. Gracias, Nico. Eh, te manda, ¿sabes quién? Besos, siempre, eh, Guzmán Cuervo. Siempre. Ah, bueno. Ante todo, te mando un saludo. Bien ahí. Bueno, eh, hasta la próxima salida. Hasta la próxima semana, Pino. Abrazo de grande. Cama. Un Qué abrazo querido. grande, saludos a todos. Y a todas. Este, bueno, fue triste el análisis, pero no. No, a ver, pero es parte, del, es parte de las de la elecciones. Sí, a veces toca perder, a veces toca ganar. Eh, después de 16 años, a los chaqueños les tocó perder. Y, sí. y será cuestión de reconfigurarse. Me, me gusta cómo has armado la frase, le, a los chaqueños les tocó perder. No es al peronismo, a los no. chaqueños les tocó perder. Sí, es que en esto de las elecciones provinciales se explican a sí mismas. Sí. Eh, a los chaqueños tendrán, será cuestión de reorganizarse, sí. volver a armar todo y dentro de cuatro años volver a disputar la provincia. Ahora no va a ser la primera vez y no. eh, que se pierde y el peronismo tiene que volver a buscar una provincia. No será lo mismo para la UCR y así en, en cada uno de los partidos. Eh, ¿Sabéis que nos, nos falta hablar en algún programa? No va a ser este, no. porque tenemos la eh, entrevista. Eh, lo que se viene con el tema de los debates. Oh. Va a ser, eh, hay mucha expectativa. Considerando que uno va a ser en el norte, además. Claro, en de Santiago del de de Estero. Amo, ¿en qué parte de Santiago del Estero? En la capital, creo que va a ser en la Universidad de Derecho. Ah, claro, en la eh, siempre son en facultad. En... Sí, de Santiago. ¿Cómo sí. será? Si acá es UNT, La Rioja es UNLAR, ¿cómo será la universidad? ¿Será un C? UNCE? UNC. UNC. ¿Universidad Nacional de Santiago del Estero? Sí, o UNS, lo sumo. UNS. Ah, puede ser UNS. No, pero creo que es UNSE. UNSE, UNSE UNSE. me parece que es. Es UNSE. Bien. Eh, y salió hace este fin de semana, se terminó la votación que había de temas que podía elegir la gente. Ajá. ¿Vos votaste? Eh, sí. ¿Qué le pediste? Eh, derechos humanos. Y salió como primer tema, sí. participación ciudadana, creo que era, y derechos humanos. Ah, como segundo tema salió medio ambiente. Bien. Que se van a incluir uno en cada. Creo que es uno en cada debate, no me acuerdo bien cómo. cómo me, era. ¿Sabes cómo es? me explicas que tengo. Sí, hay, cua hay, cuatro, hay cuatro ejes que son educación, eh, seguridad. Pero van a estar todos los candidatos. Son se los cinco, cinco. Los cinco, los cinco. Bien. Educación, seguridad. Creo que es economía. Hay uno más y va a ser el tema de participación ciudadana. Se dividen, va a haber tres temas por, por debate. O sea, un domingo van a hablar de, por no me acuerdo bien cómo es, salud y educación, y el otro van a hablar de economía y seguridad. ¿Un tema de participación ciudadana? Son, domingos, son dos. Domingos, dos domingos, pero está contemplado que si hay un balotage, sí, va a haber un tercer un debate. un dato importante es que eh, si algún can candidato o candidata no se presenta, sí. automáticamente pierde eh, el aval publicitario, el aval económico que da la Junta Nacional Electoral. Ah, mira, piola. Sí, claro. o sea, esto también teniendo en cuenta, por ejemplo, tipos como Miley, que, que están acostumbrados que les gusta dar el ausentismo a modo de sí, como a eh, sistema, su digamos. Trabajo no, en, no, pero ya, la, ya, la, firmaron. Dijo así. que va a estar, hubo un par de condiciones, porque a ver, entre algunos de los cambios que va a haber en el debate de este año es que, además de la participación ciudadana, sí. va a haber preguntas de la gente que le van a hacer, o sea, van a mandar preguntas escritas, los candidatos van a tener que responder, y además va a haber momentos de preguntas y repreguntas entre candidatos. Ah. Entonces, por ejemplo, vos vas a tener la posibilidad de preguntarme a mí, como para salir de estos... Eh, Cosas eh, esquemáticas de claro, estructuradas. mi minuto, tu minuto, tu minuto, tu minuto y debatimos a los gritos. Para que no vuelva a ser la izquierda, lo que hizo esa vez que dio eh, un minuto de silencio y no, no aprovechó para hablar. Claro, que dijo quiero aprovechar estos segundos para, Le, para 60 segundos de silencio. El tiempo transcurre en silencio. Esa. Le mandamos un beso a Pandemia Digital que dijo, buenas tardes. Aquí os dejo a la gente de Pandemia. Recién terminamos hablando de mi ley y su entrevista a Elon Musk. Ah, claro. Eh, bueno, le mandamos un saludo a toda la gente de Pandemia Digital que siempre este, nos, nos pasa gente. Eh, ¿Viste la entrevista esta de la que habla vi, Pandemia? Vi un par de fragmentos, vi muchas noticias de cuando la reposteó Miley, eh, cuando la reposteó Elon Musk, eh, que la... ¿Qué, qué eh... Es que cuando, si te la repostea Elon Musk es una bola de nieve que no se detiene más. Convengamos, eh, Saludamos a todos eh, los, eh, los españoles eh, desde aquí de Tucumán, Argentina. Eh, a ver, eh, convengamos que Elon Musk necesita mucho litio. Sí. Entonces, no es gratuito, no es eh, raro que. ¿es, ¿Es la primera entrevista de este señor en X o ya? Ya, no, había no hecho? ya tiene. tiene. Tenía una con Trump que era de 265 millones de producciones. Y la de Miley ya pasó las 320 millones de reproducciones. Yo tengo entendido en realidad, sí. que la forma en que se cuentan esas reproducciones son bastante eh, claro, turbias. Por, por lo general tenés que. No turbias, son simplistas, por así bueno, decirlo. Con que creo que no estás, si estás la entre 3 y 10 segundos. Sí. Ya te he Creo que es, es menos, creo que sí, 2 o 5 segundos. Eh, creo que, en YouTube, por lo menos, son 3 eh, segundos. Está bien, pero estás, creo que esto se cuenta de. X. Ahí nos claro. dice pandemia digital, sí, 400 millones de visitas, hablamos de litio. Es que eh, sí, no, digamos, Musk, que necesita mucho litio, está haciéndole el guiño a alguien que puede regalárselo perfectamente Sí, con eh, no, un no, esquema no de comercialización que va en contra de quizás intereses nacionales más más pensado en la distribución, pero... Dice postproductor, eso de que Musk necesita mucho litio... A ver, lo de de que querés tirar Musk ahí... Necesita mucho litio, tiene varias lecturas. Eh, hubo también muchos mensajes internos, otra vez de nuevo, contra eh, ap apuntando contra el Papa. Eh, hubo como varios, varios temas de mi que ya los tiene instalados en la agenda argentina, sí. pero esta agenda le sirvió para esta entrevista le sirvió para, para instalarlos instalarlo. o sacarlos a la agenda internacional. Claro. Eh, volverse también como referente eh, de la extrema derecha, de los liberales, de todo el mundo. Eh, le sirvió más quizás como medio de difusión internacional que como propia repercusión en Argentina. No sé si en Argentina tuvo tanta repercusión. Eh, Comprendamos que a la Argentina le encanta a, a repetir en sí. todos sus programas lo mismo, así que no, lo, porque, porque lo pasan. No, lo, salieron, lo no salieron, por ejemplo, políticos argentinos a contestarle a Miley por la entrevista de, con, con Tucker Carlson, por ejemplo. Claro. No salieron sus principales competidores, ni del peronismo, ni de Juntos por el no, Cambio No, no, no. no. Eh, la repercusión fue mediática, sí. fue de redes sociales y fue de política internacional. O sea, fue a, a, afuera de la Argentina con un personaje que también. Estaba leyendo el otro día. Leí más de Tucker Carlson, que de la entrevista con Milley yo no lo, no lo conocía. Es que él era de Fox. Era de Fox, y Fox lo saca... se pasó de, de derecha, de liberal. Sí. Y Fox, que es un canal trampista, claro. le terminó soltando la mano. ¿Trampista de Trump o trampista de tramposo? No, de. Eh, mitad, y mitad, de pero bueno. más, más, de, más de, de Donald. un poco y un poco. Le terminó como soltando la mano y se volcó a las redes sociales. Y es un sí, periodista es. que recurre mucho a los, eh, a los populismos pero tiene una, una visión totalmente de, de, derechizada, trata de empatizar mucho con clases trabajadora mucho con clase de, de, gente muy discriminadora de, de Buenos Aires, decir, de Estados Unidos. Eh, es raro armar el perfil de la gente a la que apunta y es increíble eh, que haya encontrado tanta. vale increíble no, que haya encontrado tantas respuestas de esa gente en, en la entrevista con Miley. Además, eh, la, ¿viste, ¿viste algo de la entrevista? Eh, la dinámica de... Los traductores y ellos eh, con el. Nunca lo vi tan tranquilo a mi ley. Es tremendo. Estaba dopado el sí, sí, soy... chabón. Hablaba como. Me parece que la Edgar me ha dicho: bajá eh, 4X, amigo, porque no, no, el, y... el, 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 el traductor no te puede seguir la locura. Creo, y creo yo también que la traducción iba como siendo en vivo. Entonces, como que tenía que hablar. Despacio de claro. para darle tiempo a que el traductor sí, sí, en inglés sí. le transmita. Eh, el... Nunca en la vida lo vi tan tranquilo, era como me lo doparon al chabón. De acá hasta diciembre que lo sigan dopando. A ver. Eh... Acá, Marina de eh, Villurca perdón, nos hace como una. Que tengamos eh, atención a esto de que en Estados Unidos liberales de izquierda, porque son los demócratas y los republicanos son los conservadores. Claro, allá vea eh, al, que. Al se no. Dice libertario? Y que libertario es no libertario, liberal, claro. Liberal, libertario. Claro, liberal, libertario. Liberal económicamente y libertario políticamente, por así decirlo. Claro, de una. Básicamente. Bueno, para él, toda la Argentina hace 100 años es, es socialista. Claro. Eso es sí, como... A mí no, perdón, a mí, para mí nada supera cuando dice que el Papa es el representante del maligno en la Tierra. Me Creo gusta, Que es, es su mejor prosa. Me gusta que haya utilizado la palabra maligno. Claro. Es como muy de novela fantástica, si es eh, el representante de Mordor en el mundo. Eh, a mí me pareció muy fuerte cuando supera la entrevista de Trump en X, eh, la cuenta de Instagram de Javier Milei sube el recorte de las views subiendo. Cuando llega a pasar la view, ellos la, la titulan como la entrevista más vista de la historia y di, a, ponen un recorte en milenio, un programa de tele argentino viejo, ya que es él llorando Ay, y diciendo, Karim sí. eh, es Moisés y yo soy el, el mensajero, una cosa así. Aquí nos cuenta Mariana Natalia que se cuenta a partir de los dos segundos. Sí, hoy, hoy dijeron eso, yo también había escuchado. Eh, ¿Viste cuando vos estás eh, ro roleando, scrolleando, y que se te quedaste dos milisegundos sin internet y te quedaste en, en un. que se te activa, digamos, un video? Ya es una impresión. Ya está. Eh, sos uno de esos 400 mil personas. De igual, de igual manera, y para destacar a nuestro país, digamos, como campeón del mundo. Y bueno, le hemos ganado al otro liberal. <laughs> me gusta no no Que no por los Yankees todavía. No. Le hemos ganado en su propio juego, en ¿Qué su qué? Propio juego. Me siento orgulloso. ¿Qué vamos Me a gustaría hacer? que hubiese sido de otra forma. Puede ser. Está bien. Voy a entrar a Victoria la cuenta. Son victorias Victoria son victorias. Listo. Nadie me quita lo ganado. Me gusta lo exitista de este programa. Aparte, Somos exitistas. Si lo compara, de... ustedes han visto más de las entrevistas de Tucker He buscado Bien un par pedo. cuando supe que le iba a entrevistar a Mireille. No las vi por mucho tiempo, mm. de unos dos minutitos. Bueno, solo no solo comparte tira. con Donald Trump, sino comparte, por ejemplo, tiene un, una entrevista ahí cercana con un hombre eh, que eh, dice que tuvo sexo con Obama sí. y lo vio consumir crack sí, sí. ¿Sí? a Obama. Esa es la entrevista, es el periodismo de Tucker Carlson. ¿Es nuestro la nata? No. No, no, creo no es que... peor. No, es, es peor. peor. Es peor. Así es como Mahul. No, es ah, más. Peor. Que... ¿Qué es peor que Majul? Es más sensacionalista, me no parece. Sé. Mm. El a ver el estaba, se me viene a la cabeza el mismo ejemplo. El, ¿Quién? el Financiado por el Ay, no sé quién es. El presto no es. Filipo No sé quién es. Que vos, eh, capaz que lo ubicas porque es el que eh, la esposa de Alberto Fernández. Pero acércate al lo... micrófono. La esposa de Alberto Fernández, no me acuerdo el nombre ahora, por eso me refiero a ella sí, sí. la primera dama, lo denuncia. Por odio eh, Por, eh, por obvio, amenaza por, No, amenaza por, muerte Claro eh, eh, Que, 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 que tuiteó sí, cosas que así Ah, mira día. Claro ah, Presto, presto eh, físico, Y él es peor pero, Que acá sí, no, A mí me no parece Que Majul no es peor mira él Presto con eh, presto, el presto Barba no, con no. Sebastián Presti, con el Sebastián humorista. Presti, que es el humorista, ah, el, el Porque ¿Sí? a mí me tocó una vez charlar con, con el Presta y él me dijo que recibió muchos insultos ah. porque la gente le manda mensajes pensando que es el, pre el Presto, periodista político de derecha, y como que él le tiene que contestar, señora, soy humorista. Claro. Entonces se ríe de mis videos. Claro, eh, claro. Eh, eh, acá dice, lo echaron de un canal sensacionalista por ser sensacionalista y difundir desinformación. Ah, me imagino que es al señor Yankee. Ah, Tucker Carlson eh, claro, y en que sea, YouTube... Claro, que, te, que, que la, Fox la Fox te, te expulse o sea, por mucho. sensacionalista era como es como que, no sé, que te saquen de intruso del espectáculo por sensacionalista, por chismoso, por por claro. Eh, y aquí Micaela Sánchez en YouTube eh, nos pone, lo veo a masa muy o sea, desenvuelto en el debate. Creo que de todos los candidatos, sí. eh, junto con Miriam Bregman, pues quizás sean los más capacitados a la hora de, de pararse en una tril a debatir. Sí, de manera abierta. Creo que son los dos. Sí, porque convengamos que Milei no está muy acostumbrada al debate. Él está acostumbrado y, y al, al, al... No está acostumbrada claro. a que le retruquen las... Igual, eh, no nos, no nos tranquilicemos porque lo pueden preparar muy bien. Es gente sí. que tiene... Así como Massa le mandaron de Brasil, Milei tiene muchos asesores claro. que seguramente lo vayan a asesorar. Pero no creo que él tenga el entrenamiento del retruco. Y además... Eh, eh, ella o massa están muy acostumbrados a que la prensa massa no tanto eh, la prensa le haga eh, preguntas incómodas que ah. tengan que pilotear que mi ley no tiene no. nada de esa a veces va a programas un poco más, más amigos va solo a programas amigos sí, sí, no sí. sé si ha ido a programas donde puedan des, eh, eh, desmentirle todo lo que la, la sarta de y hay, una, que dice. Eh, hay creo que también algo que va a ser como muy importante es ver qué posición toma massa eh, en realidad, todos en general, los cuatro, en los debates de, de presidenciales, presidenciales o sí. e incluso de gobernadores, cuando vos ya tenés a alguien que es candidato, lo normal es que todos lo ataquen. Sí. Eh, si todos van contra mi ley, eh, va, a pro, va a pasar esto que hablaba Pino de van a polarizar mucho la elección. Claro. Y si se hunde mucho Patricia Bullrich, quizás no sea. Bueno, eh, para. Claro. Para todos, porque si gana Milei en primera vuelta, se termina la posición de balotaje, tanto para Massa como para Patricia Bullrich. Sí. Entonces, oh. eh, hay que ver cómo encaran cada uno su estrategia discursiva. Si no les sirve confrontar quizás entre ellos. o Me imagino que uno. gente que está haciendo análisis de un montón de cosas lo está manejando y cada equipo va a poder este, aconsejarle a su a su candidato. Pero por ejemplo este fin de que largaron todos sus su spots, hoy lo veía en El Hijo Creer, eh, que hicieron como un, un panorama de estos spots nuevos. La izquierda va, eh, bardeo, en todo su spot bardea al peronismo, eh, la Bullrich bardea, digamos, dice que va a ser el fin del peronismo y, y Miley bardea, entonces, digamos, todo el resto están polarizando con masa. Millenio. Bardea el país. Bueno, sí, bardea claro. el país. ¿Qué es el peronismo? Ah, no, pero, pero arde. Retomando, retomando lo que decía Gastón, claro, tengo en cuenta que es la primera vez, o por lo menos que yo recuerdo sea la primera vez, que en un debate presidencial tenemos más gente con posibilidades de ganar que de que no. Claro. Porque antes si había cinco candidatos, vos sea, que estaba entre dos. Entonces los otros tres medio que estaban ahí para ver a quién les rascaban más. Ahora de cinco tenés tres candidatos con posibilidades muy serias, no sé si de salir en primera vuelta, pero lleva un balotaje seguro. Es como que a, una, a un tren de dos hay tres personas. Sí, y claro. otra vez eh, vuelve a entrar, como para los que nos gusta mucho la comunicación, eh, la efectividad real del, del debate. Sí. Eh, ¿Cuántos votos ganás vos si sos el ganador del debate? Sí. ¿Cuántos votos perdés vos? Si sos el perdedor del Igual, debate. Igual, si hemos aprendido algo, el ganador del debate no siempre gana las elecciones. No, para nada. Decíselo a eh, Antes que nada, le mandamos un beso a Postproductor. Eh, vaya a dormir tranquilo, sabemos que está en España. Mañana nos ves este eh, por YouTube y nos pones me gusta. Así que, descanse tranquilo, Postproductor. Estamos todos los lunes, horario argentino de 6 a 20, Postproductor. Eh, calculo que es, tu horario sería de 10 a 12 de la noche. Claro, por eso España. se va a dormir. Claro. Está muy bien, está muy bien. Por eso, eh, cuando quieras, a las 10 de la noche, estamos <laughs> siempre por el mismo canal, por acá y por acá. Por Somos Gelatina. Volviendo, después del saludo obligado, eh, sí, Ah, no sabía lo que estabas diciendo, pero yo te digo que tenés razón. No, a ver, eh, me acuerdo el, los debates, mi, eh, mi ley iba a decir sioli macri sí. eh, los debates Alberto-Macri, Sí. Eh, que si bien fueron como muy relevantes, ¿cuánto movieron el amperímetro? Al fin y al cabo, eh, es, es complicado a analizarlo en temas electoralistas. Sí, si creo que es importante que, que participen. Sí, porque todos. hay como una igualdad, supuesta igualdad de, de para, para expresar eh, ideas políticas que te vas a tener que resolver si ganas. ¿qué, ¿Qué vas a hacer si ganás? Son la, la verdadera propuesta. Pobre Pato Bullrich porque no se le entiende nada, no a dos ideas y va a tener que defenderse. Me parece que a ella la van a tener que sumamente coachar Me parece la más floja a nivel argumental. Sí, totalmente. Y que, y que se nota mucho sus cuáles son sus puntos flacos. Por eso dejó de hablar de economía, por sí, eso sí. dejó de hablar eh, quizás de políticas más, más relacionadas hacia el ámbito de lo del desarrollo social. Se lo dejó más... Eh, a Melconian, ella se encargó de hablar de seguridad, se encargó de hablar de disputas, de kirchnerismo, de anti -kirchnerismo, Ella de solo habla de anti de, de pegarle también un poco a Miley cuando le toca, pero eh, la parte propositiva se la dejaron a. Sí, al, al que puede ir Bernardo Virea, de, su, de su grupo de trabajo. Eh, mandamos saludos a todos los españoles que también se están yendo a dormir. este Y eh, tenemos una cancioncita para escuchar. Que no seamos nosotros cantando, por favor, porque sí, la gente no se merece esto. Espero que los chinchulines y las medias lunas y bizcochitos de grasa sigan siendo deliciosos. Los, Lo siguen siendo. El chinchulín no sé por qué no me gusta, pero las medias lunas y los bizcochitos, siempre. Y acá en Tucumán hay algo que se llama tortilla, que es como un bizcochito, pero no Claro, es tamaño personal, es claro. así, es como un disco. Porque después tenés el bollo. El bollo, el que bollo. es bollo. Pero también tenemos la, la tortilla Rescoldo, un... que es como una tortilla más grande. Claro. El bollito, el bollo y la tortilla. El, el tamaño de la tortilla es así como este. Y el tamaño oh. del bollo vendría a ser como el auricular, a ver, así. De grande. Como Lo, para tener una idea. Y las tortillas solamente están en Tucumán. No solamente. están en otro lado. He vivido en La Rioja, he ido a todas las provincias que he ido. ¿Santiago y no? no? Ah, bueno, no sé. No, no. Dicen, a ver, que... para, para. Tengo amigos que dicen que allá la llaman la tucumanita porque... Mira, la llevamos nosotros. Exacto. Es, en, ¡Ay, amor! Yo sé que en Córdoba tienen una que se llama criolla, criollita, El, pero tiene es de otro... Es más hojaldrado. Lo claro. nuestro es pan, grasa y sal. Claro, creo en que cambio, la, de, la de la criollita tiene más manteca y margarina, ¿puede ser? Generalmente se usa margarina porque es más barata. Está dos... Cuestión de química de ser plástico, no coman margarina. Mirá, no tenés ese dato. ¿Ves? Y sí, lo más cercano a una tortilla es el criollito, que sería nuestra tortilla gorda, porque tenemos también la finita, que es, y la, el criollito es más parecido a lo que nosotros le llamamos tortilla, tortilla gorda. gorda O cuadrada. Claro, o tortilla gruesa. Y después de este, eh, este video tutorial sobre bizcochos argentinos... Bizcochos y bizcochitos. <laughs> y, y, y criollitos... Eh, nos vamos a una cancioncita, no se vayan que viene una entrevista muy tremenda, eh, muy linda, eh, con el abogado de la Fundación Marita de Los Ángeles, Verón. Justo que Y acá mientras me cebo un mate, y se lo ve a la mitad de Gastón, volvemos con eh, Mascotas de Nadie, eh, que tenemos eh, un invitado. Este, a ver, para que estoy, estoy haciendo una hinchastra acá. Te dejo a vos, Gastón, con la presentación. Bueno, eh, estamos con el doctor Carlos Garmendia, <laughs> abogado de Susana Trimarco, de la Fundación María de los Ángeles, eh, para hablar eh, un poco de lo que pasó en el último tiempo del caso Marita Verón, que ya trascendió también estas últimas novedades en lo que es el ámbito provincial. Y bueno, para que Carlos también nos cuente cuáles son las novedades del caso, que nos introduzca para la gente que se está enterando por primera vez eh, de un caso que fue eh, conmoción en Tucumán, que marcó un hito judicial eh, y que hoy queremos también compartirlo con, con la gente que está en gelatina, que nos ve de todo el país, Carlos. Bueno, buenas tardes, gracias bienvenido. por acompañarnos, bienvenido. ¿Qué tal, qué tal? Gracias a usted por la invitación. Bueno, eh, no sé por dónde podemos empezar, Carlos, para que nos contes un poco. Empecemos eh, por el principio. Sí, por el principio. son más de 21 sí. años de investigación, son más de 21 sí. años esperando por, por sí. saber por, por Marita Verón. Sí, les hago un resumen muy apretado, si quieren. El, el caso de Marita es este el, el, 3 de abril, el 3 de abril del año 2002. Marita sale de la casa de su madre, Susana Trimarco, sí. este, con destino al Instituto de la Maternidad, que es un hospital público acá en Tucumán maternal. Ella quería colocarse un diu, entonces tenía que hacerse uno, una serie de estudios y bueno, y, y no, no, no llega y no nunca más es vista. Susana en ese momento, eh, Susana y, y Daniel la empiezan a buscar. Sus padres. Sus padres, sí, la, la empiezan a buscar no la encuentran hacen estamos hablando del año 2002, 2002 principio sí. del 2002 abril 3 de abril del 2002 este no le quieren tomar la denuncia en la comisaría primero eh, buscan los hospitales bueno lo empiezan a buscar en todos lados no, no la encuentran finalmente logran hacer una, una denuncia y bueno a medida que, que que se va avanzando en la investigación Susana que era una mujer de Clase media tucumana común y silvestre se encuentra con esta realidad de que había mujeres que este, eran llevadas a prostíbulo y obligadas, claro, obligadas a, a prostituirse. A prostituirse claro. Y... Sí, destapó un mundo que no era muy visible en los medios de comunicación, sobre todo en la sociedad, eh, hasta ese momento. Sí. Ella fue como la, la podemos decirle la banderada que destapó el concepto de, de trata de persona. Sí, sí, así Gracias es, a sí, ella es. hay una ley. Totalmente, en, inclusive hasta la terminología, ¿no? Se, se, la expresión que se usaba en ese momento era trata de blancas. Claro. Eh, y Ay. Que, era, que era Claro. Y tiene que ver con que. La trata de blanca era lo que estaba mal visto porque estaba la trata de negro, que era el claro. negocio lo de los esclavos antiguamente, que era en algún momento era lícito. Este, tiene, que ver con, tiene que ver con eso. El caso de Marita no es el, caso, el único caso de trata de personas de nuestro país. Hay un montón de casos antes de Marita y después de Marita. Claro. Pero lo que se ha destacado en, en, en esta situación puntual es la lucha de Susana, que es una madre. Esta, esta característica de las madres de nuestro país. Hoy, eh, bueno, eh, refrescando este caso, porque, bueno, de, de 21 años, he eh, es, es eh, 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 escuchado entrevistas de ella y realmente es una película, es ficción lo que le pasó a esta señora. Sí. Digamos, eh, esto, eh, hoy leía de que, bueno, a ella. Si, si seguimos en la cronología que vos estás contando, ellas eh, la, la, la llevan en este Trata a La Rioja. En un momento escribe una carta, se la da a una chica que logra huir. Esa chica la agarra a la policía, la devuelven. La, digamos, todo lo, lo, lo que va pasando este, hasta lo último de este año, estas carpetas que ya vamos a llegar ahí, eh, es de película. Es realmente, yo, yo eh, escuchaba la, la, la cronología y me parecía eh, ficción. Era como. como es increíble que no sea ficción, que sea realidad. Bueno, yo les recomiendo al que le interese este, leer, eh, interesarse más. Hay un libro que se llama La Red, que es un libro de una periodista que se llama Sibila Camps. Ajá. Ese libro, La Red, que ya, digamos, no, no lo están editando de vuelta. Ajá. este Por ahí se lo pueda conseguir, quizás pidiéndoselo a Sibila. Este. Es la crónica del juicio. Pero a, ra, a, a través de la crónica del juicio, claro. queda expuesto el caso. ¿no? El juicio se realizó finalmente en el, 2007. En el año 2 a 12. Marita la secuestra en el 3 de abril 2003. Sí. Y el juicio recién se inicia en el año 2012. El juicio duró exactamente un año. Empezó la segunda semana del, de febrero. Del 2012, sí. recordemos que el año judicial empieza el primero de febrero. Sí. Sí. Entonces, nosotros empezamos la segunda semana ese juicio y terminó la segunda semana de diciembre claro. de ese año. Un año entero de un solo juicio. Tremendo. Eh, ese fue el juicio a eh, las personas eh, que vivían en La Rioja, sobre todo. Había 11, 12 personas. 12 personas. Entre Tucumanos y Riojanos. Entre Tucumanos y Riojanos, y ese primer juicio recordemos que termina con una sentencia que nosotros hemos llamado la sentencia de la impunidad que sí, claro. nos absuelven a todos, a todos sí. con las ridiculez de que a ver la, cuando la Marita secuestran la trata de personas como tal no existía claro. en Argentina, no estaba visibilizada y no había un delito de trata había otro delito en el código penal que era el de privación ilegítima ¿Llegítima? de la libertad claro. y promoción de la prostitución, por esos delitos llegan a ser juzgados estas personas. Y entonces en ese primer juicio, los jueces de la impunidad, Romero Lascano, Piedra Buena y Herrera Molina, sí. no me fallo todavía, eh, dicen, en la sentencia dicen, que ellos han llegado a la certeza, la palabra certeza en el ámbito judicial es una palabra muy importante, porque vos para poder condenar a una persona, Tienes que tener certeza. Certeza, claro. certeza significa que no hay lugar a duda de que eso que pasó sucedió. Entonces, si vos no tenés certeza y tenés duda, como juez tenés la obligación de absolver. Entonces, ¿qué dicen estos jueces? Dicen: nosotros tenemos la certeza de que este grupo de personas era una banda de tratantes. Bien. En dónde? Fulano de Tal, Fulano de Tal, los el dueño. Fulano de Tal se dedicaba ahí a buscar, reclutan mujeres de Tucumán, las traía acá, las sometía. Fulano de Tal cuidaba la puerta. Fulano de tal. Describen en un párrafo el accionar de todo este tipo. Dice, no tienen duda de eso, de que son tratantes. Dice, claro. pero con respecto a Marita, no creemos que ellos la hayan secuestrado. ¿Por qué? Porque la prueba eran declaraciones de siete o nueve, siete testigos, creo. Y todas estas testigos eran víctimas. Claro. que habían visto a Marita en los prostíbulos. Entonces dicen, bueno, como son las víctimas, tan rencorosas, tienen. Entonces, por eso no les creemos. Ahora. ¿Yan? ¿De dónde sale la certeza de que son tratantes de esas mismas víctimas? Claro. Entonces, por eh, eso. Eh, como que para una cosa era certeza y para otra cosa. No. Just justamente por esa. Este, Va a la Corte Suprema. Ridicules. Claro. Para ser más amable y más técnico, si se quiere. Hija de putés, diría, si no soy abogado. Está muy bien. Este, Si no fuese abogado, diría eso. Pero como soy abogado, digo, es. Muy bien. Eh, la Corte, nosotros logramos que la Corte revierta ese fallo y los termine condenando a buena parte, porque dos quedaron, quedaron absueltos. Bien. Dos que estaban vinculados al clan Ale acá en Tucumán, que eso solamente claro, los eso, tucumanos lo muy bien. Por eso te decía, porque como que hay dos juicios. Eh, hubo como. No, no, un solo un juicio solo ju es este. Que es ese del año 2012. Ahora, ¿qué pasó? Eh, nosotros conseguimos una sentencia condenatoria y conseguimos poder reconstruir lo que le pasó a Marita desde el día de su secuestro, por lo menos hasta el año 2004. Bien. ¿Y, ahí? y después no sabemos nada porque no la hemos encontrado a Marita y no apareció el cuerpo, claro. no sabemos si la mataron o la mataron, qué pasó con ella no lo sabemos. Han quedado abiertas algunas hipótesis de, de búsqueda, claro y entonces una de esas es lo que nosotros le llamamos la pista España, que es la única pista que nos lleva a Marita con la posibilidad de que esté viva, pero fuera de la Argentina. Claro. en, 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 en España, es, esa es la hipótesis pero bueno, esa es una pista que no le hemos podido terminar y cerrar porque, bueno muchas dificultades lean la Sibila y ahí van a ver por eso yo la había mencionado a Sibila Sibila claro. ha cubierto ese juicio y entonces se libra, que una cosa gorda así este, cuenta todo el episodio, ahí tienen el caso completo, todo lo espeluznante la corrupción de la política la corrupción de la policía la corrupción de los, de los jueces, el entramado está escrito de manera magnífica. Y eso se consiguió porque la familia, de amo, la madre, este, Susana, eh, y el padre eh, tomaron. Eh, empezaron a investigar ellos. Eh, está la bueno eh, no sé si todos lo saben, pero está la historia donde ella se vestía de prostituta para meterse en los prostíbulos, donde el padre entraba como usuario a lo que se llamaba whiskería en ese momento para tratar de... de así también empezaron a rescatar muchas chicas. Eh, gracias a eso hoy existe la Fundación eh, María de los Ángeles, este, donde, no sé, más de 10.000 chicas van rescatando desde el sí. imposible de contabilizar. Sí. Pero... Eh, eh, esto de cómo ellos tuvieron que hacerse ponerse la investigación en el hombro por todas las trabas y todo eh, eh, ella contaba, llegábamos a un allanamiento y ya estaba todo limpio sí. como que había gente que avisaba previamente o los mismos jueces llevaban de acá este, órdenes de allanamiento y los jueces de La Rioja no lo permitían Sí, un juez moreno es el que hace eh, es eso sí. el Sí, todo está escrito en el libro de Sibila, lo pueden, lo pueden leer ahí. Parece que le estoy haciendo propaganda a Sibila, pero en realidad es muy bueno ese libro, realmente. <laughs> bueno, pero es la síntesis cuenta, de todo sí, esto, sí, hasta el 2004. Todo ese juicio, claro, que es lo que nosotros sabemos, que lo, las últimas personas que la ven, a Marita la, la, viva, la coloca en el año 2004. Claro. Entonces, esta pista España, que era la posibilidad, no la hemos podido terminar, está ahí trabajándose y muy, muy difícil, porque además, además mal tiempo y la enorme distancia que hay con España, la legislación claro. europea y particularmente la legislación española es muy atrasada con respecto a, a nosotros, puntualmente eh, con, con la cuestión de, de trata, y entonces claro. es más, com, más complicado poder buscar ahí. Ahora, ¿qué pasó recientemente? Este eh, año. Hace, sí, un hace el poco, tiempo. sí. ¿Querés hace, un matecito? Bueno, vamos, para Ay, estar, no me con tranquilidad Va que puede estar un poquito caliente. Bueno. <laughs> eh, hace, esta, hace un par de meses volvió a, sí. a activarse por la, la aparición de lo que se conoce como las carpetas rojas. Nosotros, cada tanto, siempre tenemos recibimos información o alguna cosa que nos genera una actividad de búsqueda. Claro. Las últimas eh, eh, que, que hemos realizado han sido búsqueda en lugares puntuales donde se, pensábamos que podía, por algún tipo de información, Marita estar muerta y enterrada en determinado lugar. Claro. El, unil, el último que me acuerdo. Ha sido en Ternas de Riondo, Ajá. en donde hemos hecho una excavación puntual en una casa que, bueno, que digo como resultado negativo. Ahora bien, lo que sucedió ahora fue que recibimos la información de que a principios de este año, en marzo, principalmente de este año, en un hotel de la ciudad de acá de San Miguel de Tucumán, se realiza una reunión gremial. De el, a nivel nacional, el gremio se llama APJAE. En la actividad de la energía eléctrica, hay tres gremios que nuclean a todos los trabajadores de la actividad de la energía eléctrica, que es el, el más importante, el más grande, digamos, en cuanto a, 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 a cantidad de afiliados. A cantidad de afiliados, trabajadores, es, se llama y Fuerza. Y el histórico. Y el histórico. Luego Ojo. viene APJAE, que sí. es el de los mandos medios, que se llama Asociación del personal jerárquico, de la energía, una cosa así. Sí. Y luego hay otro que nunca me acuerdo el nombre, que es de los directivos, es como los, los tres niveles jerárquicos de, de los trabajadores. Bien. Este, el del medio, digamos. Eh, en, entonces, en esta reunión, en sí. este hotel, el secretario general a nivel nacional, que es una persona de apellido Manzano, sí. en una mesa chica, más, más reducida de personas, cuenta que él posee una carpeta con documentación, y entre esa documentación, fotografías de Marita muerta en el gremio de Luz y Fuerza de Tucumán, que era liderado, que, había, que, que, que ha sido digamos, dirigido durante muchísimos años sí. por una persona de apellido Luna, que murió en el 2020 acá en Tucumán. Sí, por la pandemia. En el gremio tucumano, sí, muere de COVID. En, en el gremio tucumano de Luz y Fuerza, sí. ahí la foto. Sí. Y luego, otra fotografía más de ella muerta en el sanatorio que se llama Luz Médica, que es el sanatorio del gremio, que en realidad nunca fue del gremio, sino no. fue de Luna. De Luna. Sí. De él mi, personalmente. Eh, mi abuela, eh, una jubilada de Luz y Fuerza, eh, que además durante muchos años perteneció al, a los jubilados. Eh, tenían como un grupo de jubilados de luz y fuerza, eh, siempre contaba, antes de que pase todo esto, contaba cómo Luna les robó, es el, el lugar donde está hoy el, el, el sanatorio estaba destinado para hacer cosas para eh, los jubilados. Eh, por eso ella siempre contaba, eh, antes de que aparezca todo esto, eh, de cómo Luna les robó ese... ese, ese Perímetro de tierra y creó su propia, este, su propio sanatorio, que es muy conocido. El año pasado hubo problemas, estuvo cerrado, porque eh, apareció una bacteria muy difícil eh, de tratar, porque estaba. Todos los aire acondicionados y las eh, donde se guardaba agua, Continuado. estaban en mal estado, y bueno, fue todo un, volvió a ser este. fue cuando fue este protagonista, luz médica de. de los medios, y bueno, y ahora con esto que, que vos estás contando. Uh -huh. Así es. Bueno, eh, sí, Después de esa reunión. En, se en, en premio... esa reunión, él cuenta eso. Sí. Él, lo que él dice es que él obtiene esa carpeta de una persona de apellido Rojas, sí. que es del gremio de Abjae. Pero de Tucumán. Y que Rojas se la, la obtiene de Luna. Claro. Entonces, lo que dice Manzano es que él utilizaba esa tarjeta, para esa carpeta, para chantajearlo a Luna, para que no se meta él con los trabajadores del gremio de Luna. Eso es lo que. Es Una Luna. carpeta de chantaje. Exactamente. Le, le contamos a la gente, en la, lo que está por debajo y no lo estamos nombrando acá es algo que se llama eh, el Clanale que es una familia eh, muy poderosa, este, tu, ya no tanto, no, no sé hoy, pero en el momento de la desaparición de Marita eh, era muy poderosa y eh, Susana eh, los denuncia de, eh, bueno, de ser los que manejaban la trata de personas y eh, lavaban plata de la trata de personas aquí en Tucumán, pero, sí, 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 no, no, eso en el libro de Sibila <laughs> sí. está, yo digo le hago tanta propaganda a civila porque en realidad está magníficamente claro, escrito. Es la bibliografía que es, hay que consultar. Es, 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 es como, vos lo lees el libro, lo he leído, y ahí yo soy protagonista, obviamente, pues soy uno de los abogados claro. del, del juicio, y es exactamente lo que sucedió, una cosa increíble como ella escribe eso. Y toda esta vinculación del clan Ale. El clan Ale es una, era una familia, sí. de apellido Ale, los porteños le dicen Ale. Sí. En realidad es Ale. Sí, claro. sí, sí. Este, eh, que tiene su origen en el mercado de Abasto, acá en, en Tucumán. Sí. Y hay dos de, de los hijos del de viejo que se llamaba. El viejo Ale se llamaba. La Chancha. No, no, no. no. El, el padre. El que padre no me acuerdo ahora cómo era. Don Zaid, sí. Don Said Ale, creo sí. que se llama Don Said Ale. Tenía varios hijos, pero dos se han destacado. Rubén, Rubén. conocido como la, chancha, la Ale, chancha Ale. Y Ángel Adolfo Ale, conocido como el Mono Ale. El mono Ale Entonces, claro. ellos dos han ido desarrollando. Actividades ilícitas. Y entonces eh, 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 es como que se dividían lo, lo, las actividades ilícitas entre ellos para no chocarse y compartían algún territorio. Eh, una hipótesis mía es esa. Sí, sí. Y, y entonces, ¿qué, qué pasa? Ruben Ale tenía mucha vinculación con la prostitución y en determinado momento tuvieron tanto poder económico y político sí, sí. que cuando Menem era presidente. Quien custodiaba al presidente en esa época, desde el aeropuerto hasta, la ciudad, hasta el centro de la ciudad, eran los remises cinco estrellas, que era una remisería ilegal, propiedad de esta que gente. había fundado sí. Rubén Ali. ¿no? Yo, yo me acuerdo cuando era chica eh, había, no sé si esto era un mito urbano o qué, eh, que cuando se le robaba a un, un barrio mm. este, humilde le robaba algún taxi de, de estos cinco estrellas. Eh, en ese cinco minutos después había, estaban todo el, toda la flota eh, tiros digamos era como eh, había mucho miedo al clan y no te metas con un remis cinco estrellas porque después tenés toda la, la, el clan al encima sí mucho eso, poder eso eso inclusive se usaba eh, como propaganda o sea, sí. uno creía que si un cinco estrellas era se, más seguro, era seguro. Sí. bueno el poder político que tenían en ese momento era enorme y económico era era enorme y entonces Susana siempre se indica a los Ale como los autores del secuestro, por lo autores, los autores intelectuales, por lo menos claro. el secuestro marital. Nosotros en el juicio hemos tenido a dos personas vinculadas al clan Ale. hemos tenido a María Jesús Rivero, sí. que fue una de las dos que se mantuvo en la absolución. Ella fue mujer de Rubén Ale, tuvo un hijo con Rubén Ale y era la que participaba activamente en los negocios de Rubén Ale. Y Daniela, Natalia Milheim. Que era otra mujer con quien tuvo otra hija, Rubén Ale y que ella, ella sí fue condenada, finalmente, tuvo dos condenas, porque luego hubo otro juicio en contra de ella por otra víctima de, 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 de trata, trata que había sido víctima, eh, testigo en, en la causa marita, con lo cual tuvo dos condenas. Claro. Este, y, y, y ella, cuando empezó el juicio, contó cómo en realidad ella había empezado siendo víctima de Rubén Ale y lo coloca Rubén Ale Vinculado con el grupo de riojanos que también terminó siendo condenado. Entonces, ¿qué pasó? Esto es otro dato importante que me parece importante. Es mucha información, pero interesante que lo tengan claro. Sí. Durante el desarrollo del juicio de Marita, nosotros en un momento nos damos cuenta que teníamos mucha información económica de estos grupos claro. mafiosos, tanto de los riojanos como de los tucumanos. Y entonces, en determinado momento, Susana se presenta en la UIF durante el año 2012 y aporta esa información económica. Ese aporte que hace Susana genera una investigación económica de la UIF que continúa en el año 2013 con una investigación en la Justicia Federal Tucumana y termina esa investigación con un juicio que empieza en el año 2015 y que termina en el año 2016 en donde los condenan a Rubenales claro a este es el que Juárez, yo le llamo el segundo juicio es el que nosotros le llamamos la causa de lavado porque ah, los terminan condenando por asociación ilícita y lavado de activos de origen ilícito qué significa esto que el tribunal oral federal Tucumano entendió que eran efectivamente una banda claro asociación ilícita que se dedicaba a cometer una pluralidad de delitos. Claro. Se han acreditado esos delitos, entre ellos la trata, la promoción a la prostitución, droga, extorsión, una serie de cosas. Y que el producto económico de esos delitos los blanqueaban y entonces los condenan por eso, como al Capone. Claro. Por no pagar impuestos y no por cometer delitos. La historia, sí. digamos, <laughs> tremenda que claro. eh, Carlos, del 2020 a hoy. Hay dos muertes de dos personas que vos nombraste, que son de Luna, Luna y la chancha Ale. Bueno, ¿Qué influencia tuvieron esas muertes para que salga lo que ahora está en juicio? ¿Cómo lo conectamos a esto? Lo conectamos de esta manera. Rubén Ale tenía vínculos con Luna. Sí. Entonces, la historia, digamos, al, al aparecer esta información de que posiblemente existan carpetas con fotografía de Marita muerta, nos conectan también con Rubén Ale, nos conectan esta historia claro. con el juicio y la condena que, que, que finalmente hubo, porque la vinculación de ellos está es conocida y además la hemos acreditado en esta nueva investigación sí. que estamos llevando adelante. La cuestión es que no hemos encontrado la carpeta, no no, no, todavía la, hemos encontrado, no, claro. no la hemos visto esa foto, no sabemos, pero está acreditado. Que esa reunión donde Manzano hace alarde de tener esa carpeta sí existió. Hay varios testigos que han relatado eso. Y cuando hay algo, y, y bueno, y a raíz de eso hay una serie de medidas judiciales, entre ellos determinados allanamientos, en la casa de Manzano, en la Canaria Roja, la Casa Roja, en Abjae, en, en Buenos Aires, y se secuestran una serie de computadoras, pendrive, mm. teléfonos, celulares que lo están peritando claro. en, en este momento. Pero también se les interviene los teléfonos, les pinchan los teléfonos los dos. Y entre ellos dos, Roja y Manzano, hablan de la carpeta. Claro. Entonces no está la carpeta, pero hay mucha prueba de que es ellos verdad. Que hablan existe. de la carpeta. Entonces, claro. para nosotros está claro que esa carpeta ha existido o existió. ¿Qué pasó? El juez federal tucumano hace un par de semanas, y esa es la noticia, digamos, por la que ha tenido tanto revuelo. Claro. El juez federal tucumano los ha procesado a los dos, tanto a Roja como, como a Manzano. A Manzano Exactamente por el delito de encubrimiento agravado. Así que se enfrentan los dos a la posible pena de hasta seis años de prisión por haber ocultado documento o información, prueba de lo que le pasó a Marita, claro. y de esa manera no permitirle a la justicia a avanzar, avanzar y encontrar a los culpables. Claro. No están ellos acusados de ello, haberla matado, no, 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 de no, encubrimiento. Nada. En de, claro. Eh, la, ¿La querella de ese juicio está a cargo de la Fundación o es de la Fiscalía de, del Fiscal Agustín Chit? No, el, el, el fiscal es el fiscal el, el, que, el investiga. que investiga. Y la víctima, en este caso, nosotros, la Fundación sí. Susana y la Mica, que ya está grande. Sí. Sí. Es Mica es la hija de Marita, que era muy la, chiquita cuando... Tenía tres años cuando secuestran, secuestran. Oye, una mujer de 23, 24 años. Sí. Bueno, ella, ella también a través de nosotros, de los, de, los, de los abogados. Así que tenemos un fiscal, que es el doctor Agustín Chit, que está trabajando... De manera muy eficiente, sí, con, y con mucha, mucha inteligencia, este, por un lado. Y por otro lado, nosotros creyentes acompañando a la investigación del fiscal y aportando alguna prueba. Porque a nosotros nos está llegando prueba, hay gente que se acerca a la fundación, nos cuenta cosas nos lleva documentos uno lee que la muerte de este señor Luna en el 2020, y la muerte de la chanchale ahora en agosto, no, en junio creo que falleció, hizo eh, ayudó a que, a que aparezca toda esta, eh, toda esta data no sé, puede ser digamos, uno que lo lee de afuera y por ahí se guía más de, de títulos de noticia es eh, eh, una lectura que yo hacía, bueno, eh, o que por ahí charlando con gente decís, bueno, fueron la muerte de estos dos eh, peces gordos este, por ahí lo que ayudó a, a, a que empiece la gente a acercarse a la fundación y a, y a hablar. Bueno, es, es probable que, que, que la muerte de esta persona anime a la gente a decir cosas. De todos modos, en este caso, quienes nos traen esta noticia, mmm, creo que nos la trajeron antes que muera Rubén, Ali. Ajá, claro. Un poquito antes y este y era la primera vez que ellos escuchaban esta información claro este y, y creo que, que, que el, el motor de ellos ha sido esta cuestión de tan es, impresionante de que el de, de la que alarde. exactamente y, y Carlos de donde estamos parados ahora en el juicio qué son los pasos que siguen qué es lo que esperan desde la fundación bueno nosotros estamos Seguimos recolectando información. información. Mañana justamente hay una declaración testimonial importante de un señor que se llama de apellido Avellaneda, que es el actual secretario general de Luz y Fuerza. Sí. Cuando hay un momento en donde se, se, se filtra en la prensa la información de esta claro. investigación, nosotros llamamos a una conferencia de prensa para poder ordenar un poco. Se estaban diciendo. Claro, es de no lo que te decía. Por ahí uno se lleva por estos titulares que, que por ahí son la mi, mitad la verdad la, a medias. Digamos. Sí, había mucha información incorrecta. Entonces nosotros ordenamos. La intención era ordenar un poquito y entonces hacemos una conferencia de prensa con Susana. E inmediatamente, al día siguiente o a los dos días, sale a Avellaneda a hacer una conferencia de prensa también. Medio en, una, en un tono como que él se había sentido atacado cuando, en realidad, claro. nosotros nunca hemos, hemos hablado del gremio. Como acusando al A, a el todo gremio, el gremio, claro, claro. nosotros, digamos, investigamos una situación puntual. Y entonces, ahora, mañana lo ya mañana va a prestar declaración testimonial claro. de Avellaneda, así que eso otra otra otro paso. Para estar atentos. Importante. Sí. sí y lo que tiene sí. que suceder después sí. es que ya están procesados. Bien. Entonces, ahora están ellos apelando. Entonces, bueno, entramos con todo este, lo que sabemos hace mejor los abogados, que es enredar. Claro. Este, en realidad los abogados de defensa saben hacer eso muy bien. Claro. Son es los que decían antes en desenredamos. De Entonces, este, estamos en esa cuestión. Y lo más probable es que esto termine con un juicio. Porque en general, yo te diría en un 95% de los casos cuando un juez federal procesa, claro. se termina en juicio. juicio. eso Así que bueno. Volviendo un poquito a la cronología, como para terminar de entender. Ellas sí la llevan a La Rioja. Y, sí, sí. Eh, pero como Las llevan y la traen. La, eso, las sí. llevan. Y la traen. La, eh, bueno, Dos la, veces, la, la, por lo menos. Ajá. Ah, bien. Y, sí. de, y la vuelven a traer la segunda vez y ahí la matan. Y no sabemos. No saben, no claro. Sabemos. Ahí es donde está el, el vacío de Porque información. La, la información esta nueva que tenemos no nos dice claro. fechas de foto. Claro. No claro. tenemos fechas de foto. No no, no, sabemos en qué momento claro. serían esa foto. Primero que la, seguimos hablando en potencial porque no la hemos encontrado, no la hemos visto. Claro. No hemos podido estudiar esas fotografías si es que existiesen. La virtuali digamos, no virtualidad, la, la verosimilitud de la existencia de esa foto nos la dan el propio Manzano y Rojas cuando entre ellos hablan claro. en, por conversaciones telefónicas de la carpeta, como si fuese que existe, con toda claridad. Entonces, hay muchas cosas que no están. Claro, claras. que todavía no sé. Pero bueno, sí está la posibilidad de que ella. Estu digamos, en La Rioja estuvo, pero que la trajeron, la llevaron, la trajeron. Y lo ahí que, podría nosotros, llegar a hacer lo de la foto. Sí, lo que nosotros hemos reconstruido en el juicio es que Marita la secuestra en el 3 de abril. Eh, no la secuestran en el voleo Hay una. No, estudio. Hay una, sí, hay una. una la enfermera Soria, que era vecina de ella, es quien nosotros creemos. Digo creemos porque no ha sido juzgada claro la enfermera. En el juicio nos ha terminado de, de quedar más claro el panorama en ese sentido. Este, es, es quien, bueno, después, un detalle, me vaya mucho tiempo a explicarlo, pero voy a, sí, sí. la secuestran ahí. A los cuatro o cinco días se escapa de su, del lugar de, de secuestro que creemos. Que ella la tenía en, en una localidad que se llama Alderete, acá en Tucumán, sí. porque, la, porque la ven cerca de un lugar que se llama Los Aguirre, caminando es hacia muy el norte. Es el, para... el Gran San Miguel sí. de la periferia claro. del Gran San Miguel de Tucumán. Claro. Este, caminando hacia el norte y luego la ven en una localidad ya más, 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 más unos 20 kilómetros de ahí, al día siguiente, que se llama La Ramada. En ese lugar, los policías de esa comisaría. La, la, la captan y ellos dicen haberla puesto en un colectivo para que vuelva a, a la ciudad de San Miguel de Tucumán Nosotros lo que creemos es que ahí ellos la devuelven a sus captores. claro Eso tenemos construido. Después sabemos que estuvo en la casa de Daniela Natalia Milheim. La que sí esa, fue condenada. La que fue condenada, en ese momento estuvo ahí. Luego aparece en La Rioja, con lo cual entendemos que la venden. A los prostíbulos de La Rioja. Sí. Hay tres prostíbulos donde, donde la ven. Uno se llama el Candy, otro se llama El Candileja y otro se llama El Desafío. Eran de propiedad de una mujer que se llamaba Lidia Irma Medina, cuyos hijos son el Chenga Gómez el, y claro. el Gonzalo Gómez. Eh, eh, luego, en algún momento, cuando la investigación va hacia La Rioja y la van a buscar y, hace, y empiezan a hacer allanamientos ahí, la traen de vuelta a Tucumán y la vuelve a tener Daniela Milgen en su casa claro este y luego la vuelven a llevar a la Rioja y ahí perdemos el rastro eso ah, es lo que en hemos esa logrado. en esa vuelta es donde ya no se sabe sí matar. eso es lo como construir el juicio yo viví en la Rioja desde el 2003 me mudé en el 2003 y siempre me llamó muchísimo la atención eh, la, la importancia que tenían que hasta ese momento después del 2003 ya no la, lo que le dicen le dicen los riojanos las whiskerías tanto que a mí me llamaba la atención que los hombres, era, era muy típico de ahí llevar a las chicas, iban a bailar, dejaban a su novia en la casa y se iban a tomar las últimas birritas. Ah, eran como puntos de encuentro muy común en todos los hombres de La Rioja, que desde el 2003 eso empezó a decaer y ya en 2006 no existía. Eh, era una ruta una al lado de la otra. Siempre me pareció, además con la información de Marita, porque yo llegué ya a La Rioja con. Marita desaparecida, claro. Este eh, siempre me, me, me llamó mucho la atención el consumo que había eh, de whiskerías sí. en, en La Rioja. Sí, sí, es, es, eso lo explica, también lo cuenta Civil. Eh, sí, el es que de... era muy llamativo para la gente que no era de ahí, porque era muy muy común el, el, el sí. ir a tomar la, la cervecita a las sí, 4 de la mañana. Civil sí, sí. la en... cuenta ahí, hay una cuestión que con las empresas que se instalan justo. Por claro, esa zona de es toda la, la, ruta la parte que, industrial que de es el, La Rioja. Claro, porque es el ingreso a la ciudad de La Rioja sí. es a la ruta 34, la 38, que justo en ese pedazo es como una autopista. Y ahí están todos los prostíbulos uno, uno, sí, al, sí, uno sí. al lado del otro. Sí. Sí. Carlos, la última, eh, para eh, preguntarte y salir un poco del, del caso de Marita en sí, eh, si nos podés contar, eh, para que se entere también la gente y tenga la información, ¿qué hace la Fundación María de Los Ángeles?, y saliendo del, eh, bueno, de todo este relato que vos nos contabas, de la parte judicial, eh, humanamente, para vos como abogado, acompañando a la familia también de Marita, ¿qué significaron todos estos años, todo este proceso de investigación que al día de hoy, que al día de hoy sigue? Bueno, yo no sé, pero yo, este, yo puedo decir que eh, buena parte de, de, del abogado que soy es. Porque me la he cruzado en mi vida a Susana en un momento. Yo le, le he conocido a ella en el 2005. Yo trabajaba en la Secretaría de Derecho Humano de la provincia. Este, y ahí me la cruzo. Y <coughs> en un momento ella necesitaba abogado, así que la ayudamos y ya me he quedado enganchado con ella. No no, no puedo saber en qué momento, la verdad. Claro. Pero, pero, pero bueno, eso, eso es. Yo, yo siempre cuento que. Yo digo que yo hago derecho penal en contra de mi voluntad. Claro. Porque cuando yo he, me recibí de abogado y empecé a trabajar, yo me recibí en el 2000, 2000 sí. me recibí de abogado, este, y empecé a trabajar el derecho penal, no me gustaba para nada. El derecho penal es muy lindo, e interesante cuando uno lo estudia en la facultad, porque ve los juicios y qué sé yo. Pero cuando vos te metes en el barro, es o sea, una cosa espantosa. No era barro. Porque digamos, si vos querés. Dedicarte al derecho penal y ganar plata, tenés que ser defensor. Claro. Y entonces entras en una cosa de entrar con, el, con la corrupción de la policía. Lo... Es toda una cosa muy oscura, complicada. Y mi primera experiencia en el, en el mundo penal, que hacía en 2002, este, ha sido muy mala y no claro. he querido saber más nada. Hasta que me lo cruzó a la Susana y ahí no me ha quedado más alternativa que claro. meterme en el mundo penal por suerte de lo de las víctimas. Claro. Y entonces hago penal desde ese otro lugar. Eso es lo que me ha, me ha causado a mí, Susana, a mí me ha transformado absolutamente, por supuesto que sí. este Y y, y después este, la, la lucha de Susana ha transformado a toda la sociedad. Sí, realmente, realmente. Y además acá, Tucumán. Tucumán, a ver, no, no, Tucumán no es la misma. Acá había varios prostíbulos. Sí, sí, no, sí. Tucumán ha cambiado. No nada, y bueno, nada. te digo lo mismo, no La Rioja. Lo la Rioja mos, misma cambió eh, una mentalidad eh, muy arcaica al respecto del consumo este, de trata, porque sí. era así. Este, bueno, te agradezco. Eh, yo siempre, muchísimo. perdón, sí. siempre tengo el recuerdo de que eh, en estos últimos años siempre se han dicho muchas cosas en contra de Susana y la Fundación. Y a la hermana de un amigo. La secuestraron y nosotros sabíamos quién era el secuestrador, pero por ahí saberlo no era como tan fácil decir, bueno, ir a buscarle y ya está. Claro. Y estaba este miedo de que la iba a hacer cruzar la frontera Jujuy y nos dijeron, le dijeron a, a la madre de mi amigo, a mi amigo, habla con la fundación, habla con, con Susana y en el mismo día Susana consiguió que la chica pueda volver con su familia. Entonces, wow. a mí no, eh, no me vengan a bardear una fundación que yo en carne propia pude ver que le resolvió, la vida, porque es la vida sí, a la sí. madre de un amigo con su hija, digamos. Le salvó la vida a esa Totalmente. Chica? Eh, bueno, sí, la, lo que hace. Eh, bueno, eh, eso es una cosa impresionante. Cuando yo le conocí a Susana, era increíble. No había fundación, no había nada. Había gente que le iba le tocaba el timbre a casa, le vuelve a la puerta. Claro. Bueno, ella lo yo dice. Levantaba el teléfono, lo puteaba en japonés jeringoso <laughs> al jefe de policía y la chica aparecía a los 10 minutos. Era una cosa. Impresionante este eso. Y hoy la fundación sigue siendo referente. Claro. La gente confía más en la fundación que en las oficinas del Estado. Y, y es mucha la cantidad de gente que va. Y ahora, de, y bueno, y adentro de la Fundación hay oficinas del Estado. Claro. claro. Adentro de la Fundación hay una oficina de acceso a la justicia. Entonces, entonces, queda el Ministerio de Justicia de la Nación. Yo he trabajado un tiempo ahí, este, en donde se da asesoría y se atiende a la gente, y se la deriva. La fundación tiene un equipo de profesionales propios de la fundación, digamos abogados, trabajadores sociales, abogado y abogada, trabajadores sociales, psicólogos, que, que se ocupan principalmente de la temática de trata, prostitución, claro. pero también muchísima violencia contra la mujer. Claro, sí, sí, este. eh, abrió a, a ese. Te agradecemos mucho, estamos rejugaditos con el tiempo. te cuento que hay un montón de mensajes en las redes sociales, sí. eh, algunos que se están entrando en la historia, otros que la están redescubriendo, algunos que están descubriendo la fundación. Así que te agradecemos por el tiempo. Muchísimo. Hay una página, la pueden visitar. Sí, la sí, eso iba a decir en Instagram, en Facebook y el sitio web de la Fundación Marita Verón. María de los Ángeles. María de los María Ángeles. .org. Eh, gracias, Carlos. Nos, te agradecemos mucho. La verdad que. Bueno, y nosotros. nosotros... Nos